Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Yeah.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero. Presencia, Señor, una y otra vez he llegado a través de tu palabra que oigo. Soy cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial, anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti, yo quiero ser. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando, porque este es el día y la hora de mi traslación. Por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando, porque este es el día y la hora.
Revelado por el Espíritu Santo,
Lloró, rogó por liberación. El médico dijo que no había sanidad para él. Eso fue todo lo que la ciencia le pudo decir. Pero entonces vio una visión del mal que le ocurrió. Y también oyó una voz que le dijo que eso solo tenía 6 pulgadas de largo. También su mamá soñó con 6 palomas. Pero el profeta dijo que eso no era un número completo. Por eso él anhelaba ver esa séptima paloma. Una mañana al despertar, vio su liberación en una visión. Entonces subió a la montaña Catalina, obedeciendo a esa voz, en donde halló a su enemigo muerto. Y luego vio esa séptima paloma. Y entonces él dijo esto: Dios le dio a él su plena libertad. Estás esperándole, él apareció y aparecerá a los que le esperan. Otra vez aparecerá. Él apareció y aparecerá a los las palabras que habló Dios a su siervo. Tu enemigo ahora está muerto. Es el mensaje de beso con gracia. Thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe a través de una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, una vez más nos acercamos ante ti, Señor, con mucha reverencia, con respeto, Señor, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de toda vida eterna, Señor. Gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor, a cada uno de vosotros. Los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, juntamente, te decimos muchas gracias por habernos abierto el libro, los siete sellos, Señor. Fue abierto un misterio que estaba revelado en toda la Biblia, Señor. En todos los tiempos estaba escrito, pero tuvo que venir un mensajero, profeta gentil, para revelar un misterio que estaba guardado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos. Así decía Apocalipsis 17, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Oh Padre amado, en Lucas también tú dijiste 17:30, Señor, tú dijiste, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh Padre amado, sabemos de que tú te manifestaste en tres hijos, Hijo de Hombre, Hijo de Dios e Hijo de David, oh Padre, pero el misterio era entre Hijo de Dios e Hijo de David. Tú ibas a enviar un misterio, Señor, el Hijo del Hombre, para manifestación nuevamente, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo por la que nos encontramos aquí firmes, Señor, como soldados de la patria celestial, para seguir descubriendo, Señor, de ese misterio que tú le abriste, Señor. Queremos comer el libro para completar tu promesa, Señor, tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Esa es nuestra realidad, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón, que también estará en la cena, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 66. Dice, en una ocasión yo estaba parado allí con el hermano John Sharp. Él me mostró como unos cuatro o cinco diferentes frutos cítricos en un árbol. Yo creo que eran granadas y no, quizás estoy errado en eso. Eran naranjas y limones y mandarinas y tángelos y toronjas, todos creciendo aún en un naranjo. Yo dije, pero hermano John, yo le quiero preguntar algo. Cuando ellas salgan y den otra vez sus brotes, dijo, ¿todas van a ser naranjas? Él dijo, no. Cada una de las ramas, cada una de las ramitas que fue cortada e injertada en este árbol, si era de un limón, dará. Si era una rama de limón, dará limones. Yo dije, pero ¿qué si el árbol original da otra rama? Él dijo, dará naranjas. Eso es correcto. Así que, hermano, nosotros mismos no podemos meter por medio de la organización. Eso es todo lo que tenemos. Daremos fruto denominacional. Daremos evidencia organizacional. Pero si ustedes brotan en la vid, ustedes darán una nueva criatura en Cristo. Ustedes producirán la vida de Cristo. Es la verdad. Ustedes lo darán. Correcto. Ustedes tendrán la misma experiencia que ellos tuvieron en el principio. Amén. Yo sé que es la verdad. Párrafo 67. Las denominaciones buscan a los intelectuales. El problema con nosotros pentecostales es que buscamos tanto un viento recio que se nos pasa por alto el silbo apacible y delicado.
Eso es exactamente lo que es. Ven, sí, señor. Algunas veces es inesperado. Si no tiene un silbo apacible y delicado en ello, bueno, mejor dicho, si tiene un silbo apacible y delicado, pues no lo queremos aceptar. Algunas veces una enseñanza muy buena. Algunas veces nos corta en pedazos, como que nos eriza las plumas un poquito. Ustedes saben, algunas veces eso nos ayuda un poquito. Ustedes saben que eso es verdad. Es la verdad, sí, señor, algo que nos ayuda, que nos hace bien. Párrafo 68. Miren, Elías había oído vientos recios y él sabía que ese era Dios allá afuera o que era algo pasando por allí. Él había oído lluvias, todo eso, pero lo que a él le alarmó fue cuando él vino en ese silbo apacible y delicado. Él lo había visto a él venir en la lluvia. Lo había visto venir aún en el fuego. Él oyó los vientos y él oyó la lluvia. Él oyó el fuego y vio el fuego y todo. Pero lo que a él le alarmó fue cuando vino ese silbo apacible y delicado. Así que él se puso en un velo sobre su cara y salió. Oh, hermano, eso es. Lo que deberíamos hacer es escuchar en la voz, en lo profundo de nuestro corazón hasta que oímos la voz de Dios y entonces salir debido a ella. Creer que es verdad, sí, Señor. Yo me pregunto hoy, hermano, si nosotros aún fallamos en reconocer al Espíritu Santo que está entre nosotros, me pregunto si la gente con nuestra actitud hoy día, si no fallamos en reconocer que este es el Espíritu Santo, ven. 69. Miren, yo sé que quizás para algunos de ustedes desconocidos en el campamento esta noche, que alguna gente quizás vive una vida que ustedes mismos estarían avergonzados de vivir. Eso puede que sea verdad, pero mi hermano o mi hermana, ellos no han recibido eso de lo que ellos están hablando. Eso es correcto, eso es verdad, pero ustedes nunca juzguen debido a eso. Cuando yo fui a la India, había un hombre que me quería probar que él se podía acostar sobre clavos. Uno quería caminar en fuego. Él quería hacer todas esas cosas para mostrar lo que él podía hacer para obtener 5 centavos o 10 centavos o 1 centavo, lo que sea que uno le diera. Pero escuchen, él estaba jugando el papel de un hipócrita allí. Pero allí en lo interior había una persona honesta que en verdad estaba haciendo eso, pensando que estaba sacrificando a un dios en alguna parte. Pero él estaba jugando el papel de un hipócrita. Nosotros tenemos la misma cosa. Eso es exactamente lo correcto. Algunos hombres, algunas mujeres, solo así llamadas, solo tratan de fingir o actuar como que ellos recibieron el Espíritu Santo. Y solo porque los demás se comportan de esa manera. Párrafo 70. Como yo estaba diciendo la otra noche, cuando por primera vez subí al púlpito, yo me subí allí y yo observaba al doctor Davis de la manera que él predicaba. Y apenas había recibido un permiso para exhortar, así que me subí allí y pensé, oye, ¿sabes qué? Yo también puedo predicar así. Así que me subí allí y moví mis brazos de la manera que él lo hacía. Y salté de arriba abajo de la misma manera que él lo hacía. Y yo solo estaba diciendo, aleluya, gloria a Dios, y aleluya, gloria a Dios, y aleluya, gloria a Dios. Y luego, cuando menos pensé, cuando me bajé de allí, todas las ancianas me rodearon y me dijeron, oh, eso estuvo maravilloso, Billy. Párrafo 71. Pero el anciano doctor David, sentado allí, un abogado anciano, ustedes saben, me miró de esa manera. Yo dije, ¿cómo lo hice, doctor David? Dijo, bien mal, lo peor que he oído alguna vez. Oh, qué cosa. ¿Qué si me desinflamó? Él dijo, te quiero ver en mi estudio mañana a las 2 de la tarde. Yo dije, muy bien, doctor David. Entré todo abatido, ustedes saben, él me miró y dijo, me imagino que te sientes como que nunca me perdonarás, Billy. Yo dije, no, yo quiero saber por qué. Él dijo, al principio, cuando yo empecé a practicar la abogacía, dijo, yo observaba a un abogado y no hay duda que eso es lo que tú has hecho también, me has observado. Él dijo, porque yo veo que tú tratas de hacer toda acción que yo hice.
Él dijo, pero ¿sabes qué? Dijo, la razón que yo dije lo peor que haya oído alguna vez, él dijo, es porque tú nunca presentaste ni una pizca de la palabra de Dios. Tú simplemente estabas llorando y resoplando y expresando una emoción extrema y comportándote de esa manera. Dijo, tú nunca dijiste ni una sola cosa acerca de la palabra. Dijo, párrafo 72. Y entonces él dijo, me subí allí y traté de imitar todo y abogar el caso de divorcio. Y yo dije, esta pobre mujercita, fu, pobre mujercita. Fu. Y así lo hacía. Y dijo, un abogado anciano estaba sentado allá al lado opuesto y me observó como por media hora hasta que terminé de golpear y llorar, hasta que casi perdí la voz. Dijo, el abogado anciano dijo, juez, su señoría, ¿cuánto más de esa tontería su juzgado va a soportar? Él dijo, yo dije, yo fui al abogado anciano y él dijo, ¿sabes qué? Tú estabas haciendo mucho alboroto y todo. Tú estabas, todo eso está bien, pero dijo, tú no estabas presentando nada de la ley. Se necesita la ley para derrotar el caso. Amén. Párrafo 73, hermano, eso es lo que yo también pienso en esta noche. Tiene que ser la misma cosa, hermano. No importa cuánta educación, intelectualidad y todo lo demás que tengamos, tiene que haber algún poder y demostración del Espíritu Santo para probar que sí es Dios, que enmendará su vida, que ejecutará y producirá la misma vida que Jesucristo produjo. Amén. Párrafo 74, prometió que en los últimos días él. Al caer la tarde habrá luz. El profeta prometió eso. Nos fijamos que la luz geográficamente se levanta en el este y se oculta en el oeste. Y el mismo sol que sale por el este es el mismo sol que se oculta por el oeste. Sabemos que eso es verdad. Miren, ¿dónde empezó la civilización? En el este, eso es correcto. Ha viajado con el sol y ahora está en la costa oeste. Si sigue más adelante, regresará al este otra vez. El este y el oeste se han unido. La civilización. Queremos que se fijen bien en esto por un momento. Párrafo 71, por último. Miren, recuerden, el profeta dijo, será un día que no habrá luz ni oscuridad, ni un día sombrío, pero al caer la tarde habrá luz. Ahora fíjense bien, al caer la tarde habrá luz. Miren, el Hijo de Dios resplandeció su justicia y poder sobre la gente del este como unos 1900 años. Y ha venido un lapso de tiempo en que hemos tenido enseñanzas de intelectuales, hemos disfrutado unos momentos grandiosos, hemos formado organizaciones, hemos hecho grandes obras, lo cual está bien, simplemente es un día sombrío. Yo no creo que ustedes lo tienen aquí en Fines, pero en el este nosotros los tenemos, algo nublados, con bastante luz como para andar por allí. Pero el sol no está brillando. En alguna parte está brillando porque ustedes no habría luz si no estuviese brillando. Pero no es exactamente la buena luz del sol. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a través de la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 76 al 85. Amén. Y Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, el Dios inmutable, obrando en una manera inesperada. Párrafo 76. Pero entonces, al caer la tarde, las nubes se disipan. Y el mismo sol que brilló en el este está brillando en el oeste. Entonces el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo que cayó allí en la gente del este, ha venido pasando por el día de organización y ha llegado hasta aquí en los últimos días para resplandecer la luz sobre el horizonte del oeste.
Es el mismo Jesús, las mismas cosas, el mismo amado. Él está aquí esta noche, en la forma del Espíritu Santo. Viene. Él es. Él es el Dios inmutable. Él sencillamente no puede ser cambiado. No. Él viene de maneras inesperadas, obrando maravillas, de maneras diferentes, para ejecutar sus maravillas, de maneras misteriosas, mejor dicho, para ejecutar sus maravillas. 77. Pero recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Nadie puede dudar eso, que Él dijo, como fue en Sodoma. Miren, en Sodoma, eso fue justo antes que el fuego cayera y quemara a Sodoma y a Gomorra. Y ahora estamos justo antes de llegar a esa hora de la medianoche para la segunda venida de Cristo y que el mundo sea destruido por fuego. 78. ¿Qué sucedió? Había tres clases de creyentes en ese día y hay tres clases de gente hoy día. Primero, ahí estaban los sodomitas, el mundo. Ahí estaba Lot y su gente, la iglesia formal, el tipo intelectual. Y allí estaba Abraham y su grupo. Abraham y su grupo, establecidos allá, la iglesia elegida y llamada a salir fuera. Recuerden ahora que había tres grupos. Los sodomitas, el mundo pecaminoso, perversos como el de hoy día. Ahí estaba el miembro de iglesia tibio y frío, Lot y su grupo. Ahí estaba Abraham, el que fue llamado a salir de eso y que estaba establecido allá en el desierto, soportando las cosas difíciles. ¿Correcto? Y el Señor descendió en la forma de un hombre, el que hablaba de estos tres ángeles que estaban allí. 79. Miren, alguien me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿usted no cree que ese era Dios? Yo dije, sí, era Dios, porque, mire, escuche, Abraham lo llamó Señor, con S mayúscula. Y cualquier erudito sabe que Señor con S mayúscula es Elohim, lo cual es Dios. Él dijo, bueno, ¿cómo él alguna vez? Yo dije, él dijo, Dios comiendo. Yo dije, seguro. Dije, Dios solo extendió su mano y tomó un puñado lleno de luz cósmica y todo lo demás que él tenía que poner junto. Y algo de petróleo y luz cósmica, y algo de calcio y potasio. Y dijo, entra en eso, Gabriel. Entra en eso, Miguel. Y él mismo entró en el de él. Amén. 80. Él es Dios. Usted falla en ver quién es él. Él es el Dios inmutable. Estoy contento que tengo fe en él en esta noche, de que algún día cuando mi vida, mi cuerpo, con sus 16 elementos regresen al polvo de la tierra, él dirá, William Branham, y yo saldré. Él soplará el aliento de vida en esos elementos, dirá, ahí está. Él pasará por alto el nacimiento por medio de mi madre y lo demás. Igual que Jesús en su primer milagro, él convirtió el agua en vino. Finalmente hubiera sido vino, pero él pasó por alto todo ese proceso y dijo que el agua se convierta en vino. Y en la resurrección, él no dirá, Señor y señora Branja, cásense otra vez y den a luz a William. Él hablará y yo saldré. Amén. Ese es él. Él es Dios. 81. Seguro que él sí lo hizo. Caminó allí delante de Abraham. Miren, fíjense bien lo que él hizo ahora. Recuerden, ellos iban allá. Dos de los ángeles fueron allá y predicaron en Sodoma. ¿Es correcto eso? Ellos tuvieron una reunión allá. Pero, ¿qué hicieron ellos?
Ellos no ejecutaron muchos milagros, sino, ¿qué hicieron? Ellos cegaron a esos sodomitas. Y ahora tenemos a esos mismos ángeles predicando a la iglesia formal hoy día. Un Billy Graham y demás. ¿Y qué es lo que ciega al mundo? Es la palabra. Amén. Y la predicación de la palabra ciega al incrédulo. 82. Pero fíjense bien en esa iglesia elegida, llamada a salir fuera, en ese ángel que le habló allí a Abraham. Él, miren, recuerden que su nombre había sido Abraham hasta unos cuantos días antes. Y el nombre de su esposa había sido Sarai, Sarai. Pero él, Dios se había encontrado con Abraham en forma de espíritu y había cambiado su nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara. Y ahora fíjense bien en ese ángel con polvo en su ropa. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Me preguntó, Abraham tal vez dijo, mi presentimiento está correcto. Yo sentí algo. Ese hombre era diferente. Él dijo, ella está allí en la tienda detrás de ti. ¿Cómo sabía él que él tenía una esposa? ¿Cómo sabía él que el nombre de él había sido cambiado? ¿Cómo sabía él que ella, que había esas condiciones? Dijo, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. ¿Cómo sabía él que Abraham estaba casado? ¿Ven? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él dijo, miren, fíjense bien, yo, ese pronombre personal allí, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. ¿Ustedes ven quién era? ¿Ven? ¿Ustedes ven quién era? Y él dijo, y Sara en la tienda dijo, ¿cómo puedo yo tener deleite otra vez? Abraham era de 100 años de edad, y miren, la Biblia claramente dice allí que ambos estaban viejos y entrados en edad. Y para Sara, la costumbre de las mujeres había cesado hace mucho tiempo. Abraham, su cuerpo estaba como muerto, y la matriz de ella había estado seca y muerta por años. Y te voy a visitar según la vida, según el tiempo de la vida. Y tú vas a dar a luz este niño. Ahora fíjense, antes de terminar, y Sara se rió, dijo, ¿cómo pudiera ser? Yo vieja como estoy, tener deleite otra vez, y mi señor también. Ahora fíjense que esa es con S, minúscula, allí. Señor. Abraham, él siendo viejo también. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? Oh, hermanos, 84, miren, recuerden, Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, que es Dios, el Espíritu Santo, morando en carne humana, en estos vasos santificados que la sangre del Hijo de Dios limpió por fe, y Dios habitando en estos vasos, ejecutando y llevando a cabo las obras de Jesucristo, haciéndolo a Él, el mismo ayer y hoy y por los siglos. 85. Si somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo, entonces llegamos a ser el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces somos resucitados con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos también en la resurrección con Él. Porque Él es la cabeza y la cabeza y el cuerpo van juntos. Entonces hoy día Cristo está en la iglesia, en ustedes. Y sus obras que Él una vez hizo, San Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Eso es correcto. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo ven allí? La gente no espera que sea de esa manera. Ellos esperan que nosotros seamos un montón de gente analfabeta,
que ni siquiera saben de lo que están hablando. Ellos creen que somos algún montón de tontos. Bueno, nosotros lo pudiéramos ser en el sentido que ellos se refieren. Pero nosotros aceptamos el Espíritu Santo de la manera que Dios lo derramó y obtuvimos los mismos resultados que ellos obtuvieron allá en el pasado. Así que eso prueba que es Él. Él es el Dios inmutable. Nosotros obtenemos los mismos resultados. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Con este glorioso mensaje titulado El Dios inmutable obrando en una manera inesperada, predicada este mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 86 al 95. Les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Párrafo 86. Propia madre, cuando ella se estaba muriendo, dijo: Billy, tú has sido, yo la bauticé hace muchos años. Ella dijo: tú has sido un guía espiritual para mí, Billy. Yo dije: mamá, ustedes saben, nuestra gente es católica. Y yo dije: cuando al principio supe que Dios era Dios, yo lo supe toda mi vida, desde un niñito, pero mi gente nunca fue a la iglesia. Y yo fui allí y hablé con el sacerdote y él dijo: esta es la iglesia, este es el camino. Yo dije: bueno, ¿y qué de la Biblia? Pudiera yo, dijo: mira, te vas a confundir todo, ¿ves? Esta es la iglesia, Dios está en su iglesia, tú le debes creer a la iglesia. Bueno, yo fui a donde los luteranos y ellos dijeron: nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de creyentes. Fui a donde los metodistas, ellos dijeron: nosotros somos el cuerpo de creyentes. Fui a donde los bautistas, ellos dijeron: no, todos ellos están errados, nosotros somos ellos. 87. Yo pensé: ¿qué está sucediendo aquí? Una iglesia es un cuerpo de gente, y este dice que es de esta manera, este otro dice que es de esta manera, y que es de esta manera, y de esa manera, y de esta otra manera. Algo tiene que estar errado. Así que yo dije, yo fui a la Biblia, mamá, y leí lo que hizo exactamente esa primera iglesia, y de la manera que ellos lo hicieron, es de la manera que yo también lo hice. Y obtuve los mismos resultados. Yo dije: alabado sea Dios, eso es suficientemente bueno para mí. Mientras yo obtenga los mismos resultados, yo veo el mismo Jesús, yo veo el mismo Dios que obró en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta el Concilio Premiceno. Él obró allí hasta que llegó la Iglesia Católica Romana, que aceptó dogmas en lugar de la Biblia. Pasó por la edad del oscurantismo y regresó a través de Lutero, Wesley y hasta aquí en la edad de la Odisea. Y al caer la tarde habrá luz, Dios sacará una iglesia tan cierto como estoy parado aquí. La habrá. Y viendo el mismo Espíritu Santo por las mismas promesas, haciendo las mismas obras y la misma cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Párrafo 88. El Dios inmutable les dará a ustedes el mismo Espíritu Santo que les dio a ellos allá, sin ningún cambio. Él hará las mismas cosas que hizo cuando él estuvo aquí en la tierra, a cualquier hombre o mujer que le acepte. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, echen mano de él como lo hizo Jacob. Aférrense a él hasta que vengan los resultados positivos. Amén. Créanlo, amigos. Ven un momento inesperado y quizás en un lugar inesperado. Perdón. Y en un momento inesperado y quizás en un lugar inesperado.
Pero si él lo hace en un lugar inesperado, ¿cuánto más lo hará esta noche en un lugar inesperado donde estamos esperando verlo suceder? Inclinemos nuestro rostro por un momento. 29. Mientras sus rostros están inclinados, y confío que sus corazones también estén inclinados, perdónenme por retenerlos por tanto tiempo como lo he hecho hasta las 9, pero me gustaría hacerles una pregunta. Ustedes saben, pueda que nosotros nunca nos encontremos otra vez. Pueda que la luz del día nunca llegue en la mañana para alguno de nosotros. Y así fuere así, que nunca viéramos otro amanecer. Nos encontraríamos otra vez más allá del río. ¿Habría? ¿Tiene usted la paz y la en su corazón y la seguridad? Una seguridad escritural, como estas personas de las que he hablado esta noche, de que cuando ustedes se encontraron con Dios tuvieron una experiencia escritural, cambió Dios sus vidas completamente y ahora no son la misma persona solo parchada y pulida, sino que ustedes son una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. 90. Si ustedes no son de esa manera, no tenemos dónde pararse en el altar. O mejor dicho, lugar en el altar. Pero me gustaría pedirles que sean sinceros. Si quisieran que yo orara por ustedes aquí desde el púlpito, sabiendo que algún día yo tendré que encontrarme con ustedes otra vez y encontrarme con mis palabras que he dicho esta noche, levantarían inclinados y sus ojos cerrados, levantarían su mano, significando con eso, ore por mí, hermano, que yo quiero ser de esa manera. Dios le bendiga, y Dios le bendiga, Dios la bendiga, jovencitas, Dios la bendiga. Afuera, en cualquier parte, pongan sus manos sobre las ventanas. Donde sea que estén, Dios bendecirá. Solo levanten su mano en sinceridad profunda y digan, Dios ten misericordia de mí. Yo siempre he querido ser de esa manera, hermano Branham, pero de alguna manera u otra, sencillamente nunca he sido capaz de recibir eso. 91. Oh, amigo precioso, ¿no echará mano de algo? Créame que soy su siervo. El Espíritu Santo está correcto. No permita que nadie lo convenza a usted a apartarse de ello. Aférrese a la mano inmutable. Dios, amigo cristiano, si usted simplemente se ha unido a la iglesia, si solo ha sido bautizado en agua y todavía no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted de hecho nunca ha sido regenerado. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, yo hablé en lenguas, yo hice esto o hice aquello. Miren, yo creo en eso también. Yo les dije eso a ustedes, pero recuerden, ustedes pudieran danzar en el espíritu, ustedes pudieran hablar en lenguas. Yo he visto a los hindúes hacer eso. Yo he visto a hechiceros hablar en lengua e interpretarlas. Y yo he oído. Fui a un campamento en una ocasión donde había, algunos hermanos fueron allí, y vi una mesa sobre la cual se oían golpecitos dando un mensaje en lenguas. Y luego vino un lápiz y escribió en lenguas desconocidas, y ellos las leyeron. ¿Ven? Todas esas cosas son, eso pudiera ser del diablo. Párrafo 92. Pero hermano, si usted habla en lenguas y luego continúa viviendo la vida que usted vivió una vez, entonces algo anda mal con su experiencia, ¿ven? Si usted tiene eso, si la única cosa sobre la que usted se está apoyando es en hablar en lenguas, no trate eso. Usted caerá en las cataratas y esa barca no resistirá eso. Pero donde hay lengua, cesarán. Donde hay profecías, fallarán. Mas cuando venga lo perfecto, oh, ese amor de Dios tan rico y tan puro, insondable y fuerte, luego esos otros dones obrarán en armonía con él, ¿ven? Esos son dones del Espíritu Santo que les son dados a ustedes, hablar en lenguas, dar profecías y lo demás, interpretar lenguas. Eso es para edificar a la iglesia, para la edificación del cuerpo, pero primero reciban el Espíritu Santo, que ustedes vean que su vida ha sido cambiada. Párrafo 93. Miren, ha habido unos 8 o 10 manos que se levantaron desde que he estado hablando.
¿Habría otra antes que ore? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, hermana. ¿Habría alguien más? Solo levante su mano. Diga en profunda sinceridad, hermano Branham, recuérdeme. Dios le bendiga, hermano. ¿Allá? ¿Alguien más? Solo diga, ore por mí. Yo únicamente puedo orar por usted, a mi amigo. Dios le bendiga, señora. Y Dios le bendiga, hermana. Allá. Miren, él ve su mano. Recuerden que Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros debemos creer eso con todo nuestro corazón. Solo créanlo, con todo lo que está en ustedes, y Dios se encargará de lo demás. Párrafo 94. Padre Celestial, ahora te entregamos esta pequeña audiencia a ti. Estas palabras entrecortadas, habladas nerviosamente esta noche. Señor, parado aquí sintiendo por esa gente parada allí, con sus piernas adoloridas, Dios, yo reclamo el alma de ellos. Hice lo mejor que sabía, Señor, de traer la palabra, mi pobre manera humilde. La pequeña semilla que estaba en ella, Padre, siémbrala en los corazones de esa gente. Y yo reclamo el alma de ellos, que no se pierda, sino que aparezca allá en ese día en la resurrección. Concédelo, Señor. 25. Tú eres Dios. No hay otro Dios sino tú. Los paganos tienen imágenes. Nosotros tenemos un Dios viviente, el único y verdadero Dios viviente. Amén. Pudiéramos pensar en ti, Padre, sentado allá en la eternidad, millones de veces más resplandeciente que Dios billones de soles. Oh Dios, resplandece. Tú quien hiciste los mundos, pusiste el gran sistema solar en los cielos. Y luego descendiste a salvar a un pecador. Estuviste lo suficiente interesado como para estar aquí en este pequeño tabernáculo esta noche con esta gente cristiana. Pues Jesús nos dio la palabra que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Ahora salva a estas personas, Padre. Eso es todo lo que sé pedirte y creo que tú contestarás. Perdón, hermanos, no puedo avanzar más. Afirmativo, continuamos. Ahora salva a estas personas, Padre. Eso es todo lo que sé por decirte. Y creo que tú contestarás mi petición. Y te pido que mañana estén en la iglesia y listos para ser bautizados. Aún esta noche, si ellos nunca han sido bautizados, te pido que los llenes con el Espíritu Santo. Permítiles que se aferren a esta verdad genuina de Dios hasta que la muerte los libre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado El Dios Inmutable Obrando en una manera inesperada. Predicado este mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 20 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Eri, Dios le bendiga en los párrafos 96 al 105. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, el Dios inmutable, obrando en una manera inesperada. Párrafo 96. Ahora, audiencia, yo quiero preguntarles algo solemnemente, sagradamente. En unos momentos estaremos terminando. Como ya dije, pueda que nunca nos encontremos otra vez. Yo espero que sí nos encontremos otra vez. Pero recuerden, tendremos que dar cuenta por esta noche, cuando lleguemos al juicio. Yo tendré que dar cuenta por lo que he dicho, por lo que hago. De todo se le tiene que dar cuenta a Dios. Y si yo soy encontrado culpable, ustedes saben qué me sucedería a mí. Yo preferiría que me dejara morir como un pecador, pero que no me dejara morir como un engañador. Que sea yo verdadero, honesto. 97. Ahora miren. Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y yo pido esto, miren, yo no sé si Él lo hará, porque esta es solo una pequeña audiencia de gente y hay gente parada y es tiempo. Yo me he pasado mucho del tiempo. Sería difícil
pasar una línea de oración aquí, pero voy a orar por ustedes en la audiencia. Pero permitan, yo ruego que Dios les dé algo sobre lo cual ustedes puedan poner sus manos, como Jacob tenía, algo que ustedes nunca tuvieron, ¿ven? Algo sobre lo cual ustedes puedan poner sus manos. 98. Miren, ustedes están sufriendo allá en la audiencia. Yo les hablé acerca de un ángel que descendió, el cual era Dios manifestado en un cuerpo humano, lo cual Él está manifestado en nosotros si somos creyentes. Y entonces, cuando Él tenía su espalda volteada, Sara, Él entendió lo que Sara estaba diciendo y haciendo en la tienda. Luego, en una ocasión, para aclararlo más para ustedes, Él pasó por una multitud de gente y allí estaba una mujercita que probablemente hubiera estado tan desalentada como cualquiera aquí. Nosotros generalmente anoche entramos en una pequeña conmoción y tuvimos tanta gente que quería que se orara por ella, que tuvimos que hacer que mi hijo repartiera algunas tarjetas de oración mientras yo todavía estaba predicando. Y así que algunas veces ellos van y vienen y van y vienen y todos ustedes van a la escuela dominical. Alguien me dijo afuera, deje que salgan temprano porque esta gente tiene que manejar lejos y regresar para la escuela dominical. Yo quiero cumplir esa promesa. Yo dije, lo haré, ¿ven? Y yo quiero que ustedes se aferren. Es la cosa principal, es aferrarse de algo que es real. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? La congregación dice, amén. Entonces, si yo les dijera a ustedes que el espíritu de John Dillinger había venido sobre mí, yo sería una persona peligrosa para que anduvieran conmigo. Yo cargaría pistolas y sería un delincuente. Si les dijera que el espíritu de algún gran artista estuviera sobre mí, ustedes esperarían que yo pintara cuadros como ese artista los pudiera pintar. Si les dijera a que el espíritu de Houdini, el artista del escape, estuviera sobre mí, ustedes esperarían que yo hiciera las mismas cosas que él hizo. Si yo les dijera que el espíritu de un gran músico estuviera sobre mí, ustedes esperarían que yo tocara esas notas exactamente de esa manera, porque su espíritu estaría sobre mí, ¿ven? Sí. Y si les digo que el espíritu de Cristo está sobre mí, entonces yo hago las obras de Cristo. Cristo dijo que Dios estaba en él. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Todos sabemos eso, que Dios mismo se representó en Cristo para reconciliar consigo al mundo. Él era Emmanuel. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí el que hace las obras. Y abriéndose paso, con ese mismo espíritu en él, una mujercita tocó el borde de su manto. Miren, él no sintió eso físicamente. Ustedes saben que él nunca sintió, seguramente que no. Porque el vestido palestino, si alguien sabe, tiene un vestido interior y un manto grande y suelto colgando de esa manera. Así que ella nunca tocaría. Él nunca hubiera sentido eso con todos alrededor de él. Pero ella tocó su manto por fe. El ciego Bartimeo tocó su manto un día estando sentado a la puerta, porque él nunca hubiera oído ese clamor. Algunos de ellos estaban diciendo, oye, tú que levantas a los muertos, hay un cementerio lleno de ellos aquí, ven, hazlo, y burlándose de él. Y los sacerdotes y todo diciendo, ven y haz esto y haz aquello. Él nunca dijo ni una palabra. Pero un mendigo ciego dijo, oh Dios, y Jesús se detuvo, dijo, tráelo aquí, ven, ven. 102. Y esa mujercita vio que ella no podía captar su atención debido a los rabíes y sacerdotes y todos los demás que estaban alrededor de él y todos. Y ella tocó su manto y Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Y Pedro aún lo reprendió, dijo, ¿quién te tocó? Todos te están tocando. ¿Por qué dices una cosa como esa? Él dijo, pero he conocido que virtud, fuerza ha salido de mí. Alguien me tocó de una cierta manera y él miró por toda la audiencia hasta que encontró a la mujercita. ¿Y cuál era su problema? Ella tenía un flujo de sangre. Y si ella tuvo la fe suficiente para tocar a Dios, que despertó una reacción sobre Jesús
Y entonces, si Cristo está en nosotros, ungidos con el Espíritu Santo, ¿no hará la misma cosa teniendo ustedes el mismo deseo? 103. Mire, quiero preguntarles algo a ustedes, ministro. Dice la Biblia que Jesucristo es el sumo sacerdote ahorita, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? Los ministros dicen, eso es correcto. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Amén. La Biblia dice eso, el Nuevo Testamento. Él es ahorita un sumo sacerdote que puede compadecerse. ¿De qué? De nuestras debilidades. Bueno, entonces, ¿cómo sabrían ustedes que lo tocaron a él? Si él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Él actuará igual que actuó ayer. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. 104. Bueno, miren, él no tiene manos en la tierra sino las mías y las suyas. Su voz en la tierra es la nuestra. Nuestra voz está a él. Esa es la razón que predicamos el evangelio. Nosotros creemos que no somos nosotros. Nosotros somos inspirados a predicar esas cosas. El Espíritu Santo hablando por medio de nosotros, ¿ven? No creemos que nosotros podemos hacer eso. Seguramente que no. Yo sé que yo no pudiera hacer eso. Y nosotros sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, si un hombre predica algo que es contrario y niega la palabra, entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo escribir la palabra y luego decir otra cosa negándola por medio de un hombre? Él no puede hacer eso. Tiene que ser la palabra. Tiene que salir exactamente de la manera que está escrita. Exactamente. 105. Miren, si él es el sumo sacerdote, tomemos esa sola escritura. Solo tomemos esa. Si él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, entonces de la única manera que ustedes alguna vez sabrían que él, si él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, él actuará exactamente como actuó cuando esa mujer lo tocó. Y luego, si yo soy su siervo y su espíritu está dentro de mí, ustedes pueden tocar su manto en donde quiera que estén, eso no. Mi prenda de vestir no importaría. Yo soy un hombre, un pecador salvo por su gracia, pero no soy más que su esposa, su esposo o hermano, quien sea el que pudiera ser, su pastor. Todos nosotros somos iguales, pero él es el sumo sacerdote. Yo no soy el sumo sacerdote, él sí. Ustedes tocándome a mí no les será de ningún beneficio, pero tocándolo a él sí les será de beneficio. Pero si yo me puedo someter a él, yo soy igual que este micrófono aquí. Este micrófono es mudo hasta que alguien hable a través de él. ¿Es correcto eso? La congregación dice correcto. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: el Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1962. Concluyendo, párrafo 106 dice: bueno, entonces yo no conozco a ninguno de ustedes allá en la audiencia. Y si yo la viera sobre uno de ustedes que yo conozco, yo no diría nada. Yo conozco al hermano y a la hermana Dawush sentado aquí. Y creo que este es el hermanito griego aquí de Grecia, del cual yo no puedo recordar su nombre, David. Y fuera de eso, yo pienso que estas son personas aquí, estas tres o cuatro muchachas aquí en la fila del frente, yo las conozco, porque son de Georgia y de Tennessee. Ellas asisten a mi iglesia. Alguna de esa gente manejan 1500 millas el domingo, cada domingo que yo predico. Fuera de eso, yo pienso que la hermana Evans está sentada allá y la hermana Ugran y ellos, hermano Evans, sentados por ahí. Ahora, les estoy preguntando a ustedes, ¿cuántos de aquí están enfermos y saben que yo no los conozco? ¿Saben que no sé nada acerca de ustedes? Levanten su mano, tengan fe. Párrafo 107. Ahora, Padre Celestial, tú conoces mi corazón. Y yo no hago esto para hacer una exhibición de plataforma de ti, Señor. Tú no tienes que hacer esto. Si tú no lo quieres hacer, Padre, si no está en tu voluntad divina, entonces no se lo haga a ellos. Nosotros sentimos que el Espíritu Santo ha estado aquí y nos ha bendecido. Pero siendo que yo hablé sobre ese tema, yo soy Dios y no cambio.
Entonces, cuando tú anduviste aquí en forma humana en la tierra, Emanuel, una mujercita tocó el manto un día y ella tenía tal fe que él la sintió. Y tu palabra dice, Padre, que esta noche, que Jesús, tu Hijo, es nuestro sumo sacerdote y él puede todavía compadecerse de nuestras debilidades. Ay de que esos de aquí que están enfermos, te pido, Padre, que tú les permitas a ellos, a lo menos una o dos o algo así, que, Señor, para que la gente pueda tener algo de qué echar mano, como Jacob, y saber que es el Espíritu Santo y nunca lo suelten hasta que ellos sean bendecidos. Que si tú haces eso, Señor, que toda persona enferma aquí eche mano de esa misma promesa. Y se quede allí con ella hasta que ellos estén seguros en su corazón que la bendición de Dios descansa sobre ellos. Ahora yo encomiendo esta audiencia a ti, el mensaje y yo mismo para tus obras. Es más allá de lo que yo puedo hacer. Desde aquí en adelante, Señor, tienes que ser tú. Así que prueba que tú mismo estás presente, el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Dios inmutable, en el nombre de Jesucristo, pido esto. Amén. Párrafo 109. Yo no siento su espíritu. Ven, de esa manera, es un don. Eso no quiere decir que es más del Espíritu Santo que lo que tendría un niñito. Solo es un don que va con el Espíritu Santo para hacer la palabra vivir. Miren, respecto a esto, ustedes no tienen que, si él lo hiciera, ustedes no tienen de qué preocuparse. Es la palabra manifestada. Es la palabra manifestada. Miren, quiero que cada uno de ustedes piense esto en su corazón. Solo piensen esto. Ustedes no tienen que orar en voz alta. Solo oren para sí mismos. Señor, yo estoy seguro que el hermano Branham no sabe nada acerca de mí. Y yo no estoy tratando de tocar a ese ministro. Pero él nos ha dicho muy claramente que tú eres un sumo sacerdote. Y yo lo he leído y te estoy pidiendo que le permitas que me hable. Tal como Jesús le habló a la mujer en él, que tocó su manto y solo, oh, si ustedes no están enfermos, digan, Señor Jesús, permite. Yo siempre he sido un poco escéptico de esto, de cualquier cosa sobrenatural, pero a mí realmente me gustaría tener algo sobre lo cual pudiera poner mi mano. Así que permítele que le hable a fulano de tal aquí. Yo estoy orando por él o por ella. Permítelo, permítele que hable de esa manera. Yo creeré. Eso quitará todo de ustedes. Eso será algo sobre lo cual ustedes pueden poner sus manos, como Jacob, y decir, esto es. Él echó mano de Dios en una ocasión y dijo, aquí estoy. Yo me puedo aferrar a ella. Si los haría a todos ustedes creer, si los haría creer, levanten su mano. Digan, elevaré la fe en mí por todas partes. Si pudiera ver que se haga, Dios les bendiga. Yo no digo que Él lo hará. Confío que Él lo hará. Párrafo 111. En una ocasión cuando venía bajando un monte, él dijo, todo es posible si puedes creer, al padre del muchacho epiléptico. Si nosotros tan solo podemos creer, alguno que está enfermo y necesitado, crea, crea con todo su corazón. Si puedes creer, todo es posible. ¿Qué es lo que está esperando, hermano Branham? Todos aquí lo han visto, sin duda, pues yo he estado en fines muchas veces predicando un mensaje como este, pero es una luz. Ellos tienen la fotografía de ella, todos. La mayoría de ustedes han visto la luz. ¿No lo han visto? Ustedes la tienen en las fotografías y cosas así. Está en Washington DC. Ellos la fotografiaron otra vez aquí el otro día. Ven, eso da testimonio de sí misma. Párrafo 112. Es la columna de fuego que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Esa columna de fuego fue hecha carne y habitó entre nosotros. Jesús dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Después de su resurrección, él ascendió a lo alto. Y cuando él ascendió, se encontró con Pablo en el camino de Damasco. Y él era de nuevo una luz. Pablo la pudo ver. Los demás no pudieron verla. Aún lo cegó a él, él quedó ciego. Y él dijo que vio esa luz allí resplandeciendo como el sol. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Miren, esa misma luz, la fotografía de ella, si esa es la luz, si esa es la misma columna de fuego, el mismo Jesús que estaba en el camino a Damasco con Pablo hará las mismas obras, tiene que hacerlo. Aquí está, alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Ahora dejen que Satanás trate de decir algo.
Párrafo 113. Esta mujercita sentada ahí con vestido azul que está orando, tiene problemas de senos faciales. Creo usted con todo su corazón y la dejará. ¿Lo creerá usted? Muy bien, entonces usted puede tenerlo. Yo nunca había visto a la mujer, nunca la había visto en mi vida. Esas cosas son verdad, ¿no es así, señora? Si lo son, levante su mano y muévala de lado a lado. La hermana dice, son verdad. Usted estaba orando por eso, señor. Permítelo, tenga fe. Allá está sentada una damita, sentada allá con un saco de piel o algo puesto. Allí está esa luz. ¿No la pueden ver suspendida allí sobre esa mujer allí? Esa mujer está en una condición seria. Yo no la conozco, nunca la había visto en mi vida. Si somos desconocidos, levante su mano. Pero escuche, ¿no es verdad que un sentir extraño está alrededor de usted? Un sentir dulce y verdaderamente humilde. Eso es, esa luz. Estoy mirándola directamente. Mire, usted tiene un tumor. No únicamente un tumor, sino tumores. Están por todo su cuerpo. Eso es correcto. ¿No lo es? ¿Cree usted? Dios la sana y la hace saludable. Tenga fe. ¿Creen ustedes? Allí, una señora levantó su mano, allá atrás, sentada detrás de ese niño en una silla de ruedas. Yo no conozco a esa señora. Yo nunca la había visto. Somos desconocidos. No lo somos, señora, pero usted está orando por el problema del corazón, que Dios la sane. Si eso es correcto, mueva su mano así, de lado a lado. Jesús la sanó. Se puede ir a casa y ser sana. ¿Creen ustedes con todo su corazón ahora? La congregación dice amén. Si puedes creer, todo es posible. Tengan fe, no lo duden, solo crean con todo. Párrafo 115. Aquí está sentada una mujer por aquí, sentada allí, a dos mujeres de donde está la señora Sharif. Ella está sentada allí orando. Ella tiene artritis. Créalo, señora, lo cree usted. Muy bien, recíbalo. Habrá luz en el atardecer. La Biblia dice que habría luz, el Dios inmutable. Díganme, ¿a quién tocaron ellos? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo solemnemente, con ambas manos levantadas, digo que nunca había visto a esas personas antes. No sé nada respecto a ellas. Pero Él, ¿quién está presente ahora? Ustedes no pudieran esconder sus vidas si tuvieran que hacerlo. Eso es correcto. Él está aquí. Él es Cristo. Es real. Es su promesa. El mismo Dios. No se pueden aferrar ustedes de ella. Echen mano de ella y digan, es mía. Yo creo ahora. 116. Padre Celestial, yo traigo a esta audiencia a ti, a gente enferma. Ellas están en necesidad. Como citamos anoche, hubo un pastorcito en una ocasión llamado David. A él le fue dado una comisión de cuidar las ovejas de su padre. Hay muchos pastores sentados aquí esta noche también, Señor, y él no tenía mucho con qué protegerse él mismo, y para proteger a las ovejas, sino una honda. Eso era suficiente. Un día vio un león y agarró una de sus ovejas y la llevó. David sabía que el Dios del cielo estaba con él, y él agarró esa honda y fue tras la oveja y mató al león, la tumbó con la honda. Y trajo la oveja de regreso, viva. Padre, en enfermedades, el diablo, más que león, ha capturado muchas de tus ovejas. Yo tengo una ondita aquí llamada oración y fe. Sin mucha tracción al lado de las armas de la ciencia médica. Pero Dios, dirige tú esta oración a ese lugar allí. Satanás, suéltalos. Yo vengo tras de esas ovejas, suéltalas. Yo las estoy trayendo otra vez de regreso al pastizal del Padre esta noche. En el nombre de Jesucristo reprendo todo demonio de enfermedad. Échalos fuera de estas personas y que sean libres desde esta hora en adelante por medio del nombre del Señor Jesucristo. Todos los que creen su sanidad, pónganse de pie y digan, yo acepto ahora mi sanidad. Yo pongo mis manos sobre este, que es Cristo, y lo creo con todo mi corazón, su pastor. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Predicad este mensaje
en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, del día 20 de enero del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas. Realmente es un privilegio para todos nosotros lecturar este glorioso mensaje y tener un compañerismo con nuestro Padre Celestial. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Mensaje, y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Párrafo 1, como siempre, una o dos horas tarde. El pastor subió y dijo, ahora quiero presentarle a todos ustedes al retrasado señor Branham, pues tengo muchas cosas que hacer, así que llego un poquito tarde de vez en cuando, pero en esta ocasión no pude evitarlo. Fue por causa del clima que sucedió esta vez. Puedo culpar al clima y salir bien librado. Tuve que posponerlo. Hermano Rose, solo un poquito. Buenos días, hermana Rose. Estoy contento de pasar la mañana aquí, hermano Rose y hermana Rose, hermano Sherry y todos los hermanos, todos ustedes, personas muy finas. Escuché que alguien me dijo que cuando llueve en Phoenix, todos se quedan en cama. ¡Qué cambio! Ustedes saben, uno de estos días me voy a conseguir un almuerzo gratis. Me han dicho que uno puede obtener un almuerzo gratis por casa, día, por cada día que el sol no brilla. Voy a estar al pendiente este día. Haré que paguen por ello. Párrafo 2. Anoche estuve predicando en una iglesia. En realidad no me acuerdo del nombre. Así que tuvimos un tiempo maravilloso anoche en el servicio. Y allá con el hermano Outlaw en Tempe. Así que sencillamente estamos disfrutando un buen tiempo de compañerismo. Y estoy esperando conocer todos estos hermanos ministros en la convención. Entonces tendremos tiempo para relajarnos, hermano Rose, y platicar unos con otros. Y esa es la razón por la que estoy aquí, para tener compañerismo. Y tenemos. Al estar revisando la agenda, hemos encontrado muchos lugares, pero yo pensé que esta es una gran oportunidad debido a que puedo conocer diferentes hermanos, puedo verlos y pasar un rato con ellos. Párrafo 3. Algunas veces en la predicación, cada ministro es malinterpretado de una u otra forma. Muchas veces las personas toman lo que uno dijo y simplemente como que lo inclinan un poco hacia ellos, entonces lo dicen de cierta manera, y luego la siguiente persona lo toma y lo inclina un poco más. Cuando menos se piensa, ya se ha salido completamente de línea. Muchas veces predicando, como que reprendo a las denominaciones y las organizaciones y demás. Entonces algunas veces la gente dice, el hermano Branham está en contra de la organización. Eso es incorrecto. No estoy en contra de la organización, pero es porque muchas de las veces la gente depende de esa organización. Vean, y ponen sus esperanzas en eso, en lugar de Cristo. 4. Quieren ver cuántos miembros pueden añadir a esa organización. Ahora, eso está muy bien. Eso está bien. Yo creo que cada organización debiera conseguir cada miembro que se pueda. Eso está muy bien, pero cuando ustedes llegan al punto de tomar
al que no está convertido y ponen más énfasis sobre eso que lo que ustedes ponen el énfasis sobre el Espíritu Santo, como el hermano Rose está diciendo aquí hace un rato y cosas así. Entonces ustedes hacen a la gente pensar, nosotros pertenecemos a esto y nosotros pertenecemos a eso. Después de todo, todos nosotros pertenecemos a Dios. ¿Ven? Párrafo 5. Ahora, si viera a un hombre bajando por el río en un bote, y yo vivo cerca de un río en Indiana, el río Ohio, estoy justo en las cataratas. Es un lugar muy peligroso, ahí en las cataratas, porque lo pueden desbaratar en un instante. Y si ustedes alguna vez van a esas cataratas, no hay barca que las pudiera navegar, porque tienen una caída como de 40 o 50 pies, 12 a 15 metros. Y luego hay una corriente fuerte de agua que sale del fondo, la cual choca contra la roca, allí en el lecho de la roca. Y creo que las olas espumosas, se levantan 40 pies, 12 metros de altura al pie de las cataratas. ¿Ven? Pues llega abajo y se levanta otra vez. Y luego sigue dando tumbos así y baja a un gran rápido que está como a unos 60 o 70 pies de profundidad, 18 o 21 metros. Y allí hay un remolino que la revuelve de esta manera y la saca y sigue por un canal. Simplemente no hay manera alguna de sobrevivir. ¿Ven ustedes? Párrafo 6. Un hombre navegó allí hace algún tiempo con una chaqueta salvavidas. Solo pudieron ver el instante cuando cayó. Aún la chaqueta salvavidas, esa gran corriente sencillamente lo sumergió. Nunca lo encontraron. Nunca supieron lo que le sucedió. Él quedó colgado en las rocas o allí en los bordes afilados. En los bordes afilados, quizás una milla o dos. Un kilómetro y medio, 3 kilómetros. Por ahí, de esa manera, y no hay manera de sobrevivir eso. Y si viera a alguien yendo río abajo en una barquita vieja, sentado ahí, leyendo, navegando de esa forma, y le comenzara a gritar, sálgase de esa barca. Esa barca no será capaz de navegar por esos rápidos. Ahora, no es que tenga algo en contra de ese hombre, aun si tengo que gritarle y hablarle muy fuerte a él. No es que yo tenga algo contra el hombre. Yo amo al hombre, pero yo sé que él se va a hacer pedazos. Esa es la razón que yo le grito, porque él no está. Es porque si lo amo, la razón por la que le grito, si no me importara, yo diría, bueno, que tenga muy buen paseo, siga adelante, ¿ven? Si no me importara. Párrafo 7. Pero la razón que digo esas cosas es porque hay un celo por la iglesia. Existe un celo por la iglesia de Dios y me molesta verla con mentalidad organizacional. Y sé que por medio de esa tendencia es la manera que toda iglesia se ha precipitado hacia las rocas, de esa forma, por medio de esa tendencia organizacional. Solo piensen en el avivamiento, en el tiempo de los luteranos. Miren a dónde llegó. Y tan pronto como llega a eso, nunca se levanta otra vez. Los luteranos nunca se levantaron otra vez. Miren a los metodistas de Wesley, nunca se levantaron otra vez. Miren a los santos peregrinos, a los nazarenos, a todo el resto de ellos, los bautistas, los presbiterianos. Ellos tienen un avivamiento y luego algún hombre se levanta con el poder de Dios sobre él. Él empieza un movimiento en el espíritu. Luego, tan pronto como ese hombre muere, entonces ellos establecen una organización de eso. Como por ejemplo el Instituto Bíblico de Moody. Es un hermoso lugar, pero nunca será como Moody lo tenía. ¿Ven? Y las cosas por las cuales Moody se paró firme, ellos están desviados 1 millón de millas de ello. Así que ahí lo tienen.
y ahora todo es intelectual, cuando Moody lo tenía en el espiritual. ¿Ven ustedes? Párrafo 8. Y así que ustedes se dan cuenta que en esas cosas, ahora bien, cuando recién empecé y vine aquí a Phoenix hace años, en el movimiento pentecostal, tuve una oportunidad de empezar mi propia organización. Los hermanos de la lluvia tardía vinieron a mí y dijeron, esto es, empecemos. Bueno, nosotros seremos más numerosos que el resto de ellos. Le dije, misericordia, eso no es, esa no es la cosa, hermanos. Ustedes están desviados 1,000,000 de millas del camino. Dios nunca lo bendecirá. Lean su historia, lean la Biblia. Nunca habrá otra organización que salga de esto. Eso es correcto. Esto se organizará y entrará en esta, está ahora en la condición de la Odisea. Pero déjeme decirle, hermano, no habrá más organizaciones que se levanten, que serán bendecidas por Dios. No habrá nada, porque esto, nosotros estamos en la venida del Señor, ¿ven? Y Dios sacará el remanente de este gran movimiento ecuménico que está aconteciendo ahora para la novia. Pero ya no habrá nada organizado espiritualmente. ¿Ven? Se terminó. Párrafo 9. Cuando veo a mis hermanos, hermanos preciosos, inclinándose de esa manera, entonces yo sencillamente los exhorto con todo lo que tengo. Y algunas veces los hermanos dicen, bueno, el hermano Branja está en contra de nosotros. No es así. Vaya, eso ni siquiera pasa por mi mente, el estar en contra de alguien. Yo estoy a favor de ustedes. Yo soy su hermano, ¿ven? Y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Y esa es la razón que nunca me uní a alguna cierta organización, para así poderme parar en la brecha y decir, hermano, no, esa no, no es la manera, no es el decir nosotros pertenecemos a las asambleas. Eso es maravilloso. Las asambleas de Dios han sido para mí una bendición tremenda. Nosotros somos de la cuadrangular. Pues miren, qué bendición ellas han sido para mí. Nosotros somos la del nombre de Jesús. Miren qué bendición ellas han sido para mí. Nosotros somos los únicos, los otros, lo que ellas sean. Todas son bendiciones. Ellas son el pueblo de Dios, vean. Y el pueblo de Dios está en todas ellas. Párrafo 10. Y cuando nos asociamos diciendo, nosotros aquí somos un poquito mejor que la iglesia de Dios. ¿Ven ustedes? O nosotros somos un poquito mejor que la cuadrangular o que la del nombre de Jesús o algo de esa índole. Cuando nosotros somos solo un, pudiéramos diferir un poquito en ideas. Si todos nosotros fuéramos a comer el día de hoy, todos escogiéramos un pastel diferente, pero estaríamos comiendo pastel de todas formas, ¿ven? Esa es la idea. Así que la idea de ello es si tan solo podemos ver nuestro compañerismo. Así que no se inclinen hacia la organización, inclínense hacia el Calvario. Ustedes llegan a estar muertos para estas otras cosas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermano. Continuando con este nuevo mensaje. Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Párrafo 11. Y lo que sí creo, permítanme decir esto mientras lo estoy pensando. Yo sí creo que una organización ha jugado un buen papel.
Pues hay muchas ocasiones, hermanos, aunque odiemos pensar en ello, han habido cosas que han surgido entre nosotros y cosas así, que han sido herejías. Y la gente toma esas herejías y dispersa al pueblo por todas partes. Y un grupo de hermanos se reúne que lo que quiero decir es que están haciendo lo mismo que hicieron en los días primitivos y toda clase de cosas. Y nosotros todavía tenemos todo eso hoy, ¿ven? Sigue moviéndose y un pueblo que pueden ellos mismos unirse. Párrafo 12. El ejemplo verdadero de Pentecostés, a mi opinión, cuando se refiere a organización, es la iglesia. El hermano Petrus, la iglesia de Filadelfia en Suecia. Ahora, a ellos no les importa qué clase de doctrina ustedes tengan, mientras que sean escritural. Si ustedes lo quieren ver de esta manera, de esa manera o cualquier manera, lo importante es que ustedes tengan compañerismo y vivan una vida verdaderamente limpia y santa. Ahí lo tienen ustedes, eso es bueno. Y si ustedes quieren decir que Jesucristo viene en un caballo blanco y el otro dice que él viene en una nube blanca, espérenlo de esa manera, sigan adelante, mientras ustedes vivan una buena vida limpia y tengan compañerismo. Esa es la manera, eso es. Párrafo 3. Bueno, ahora esa es una razón, amigos, que yo estoy con este grupo de los hombres de negocio. Es porque yo sé que hay muchas cosas allí que deben arreglarse, pero es lo mejor que tenemos, sí. Eso es correcto, sí. Hay muchas cosas que yo tendré que decir y los hermanos aquí les dirán que yo nunca me detengo para nada en decirles a ellos. Yo estoy aquí como siervo de Dios para decir la verdad, y yo tendré que responder por ello. Eso es correcto. El hermano Rose dice, por eso es que lo estimamos. Bueno, eso, pues, no podemos, no tenemos que dar, que quedar con esta palabra, ¿ven? Perdón, nos tenemos que quedar con esta palabra, ¿ven? 14. Hace algún tiempo, creo que estuvo en, yo estaba en ultramar o en una isla el año pasado, y tuvieron una reunión y algunos de los hermanos estaban alardeando de en esa gran reunión en la que asistieron los hombres de negocio de toda la región. Y ellos estaban hablando de esta manera. Yo tenía un lugarcito en la esquina. A mi negocio no le estaba yendo bien y pasé por unos momentos terribles. Y cuando menos pensé, yo vine para recibir a Cristo y, oh, tengo todo ahora. Ahora, eso está bien, apreciamos eso, eso es bueno, pero la prosperidad no siempre significa Cristo, ¿ven? Y tenemos que vigilar eso. Ahora, eso es bueno, ¿ven? Nada en contra de eso, pero como que reprendí a los hermanos esa noche cuando nos fuimos al motel donde el grupo de nosotros se estaba hospedando y el hermano Shakarian y todos nosotros. 15. Y dije, bueno, les dije, hermanos, les voy a decir algo a ustedes. Yo dije, creo que ustedes, hermanos, son el grupo más fino de hombres que yo haya conocido alguna vez en mi vida. Pero yo dije, la cosa de ello es, y les dije, yo no pertenezco a ninguna organización, pero yo sí pertenezco a ese compañerismo. Yo traigo una tarjeta de compañerismo de ellos. La única tarjeta que yo traigo, porque representa a todas las organizaciones. ¿Ven ustedes? Y eso es lo que me gusta, eso es por lo que me estoy esforzando. Pero dije, la cosa que me preocupa es que ustedes, hermanos, estaban ante esos hombres allá, quienes son mil veces más prósperos que lo que ustedes son. Y luego están tratando de decirles a ellos que Cristo es prosperidad. Nunca traten de venderles a ellos eso, ¿ven? Nunca traten de compararse con el mundo. Dejen que el mundo venga a nuestros terrenos. No vayan a sus terrenos, ¿ven? Vean. Cuando ustedes van a los terrenos de ellos, nunca brillaremos con ellos. Después de todo, el evangelio no brilla. El evangelio resplandece. Hollywood brilla. El evangelio resplandece. Hay mucha diferencia entre resplandecer y brillar. Párrafo 16. Y así que ahora y dije, los hermanos primitivos de Pentecostés, que poseían algo, trataron de deshacerse de ello y alimentar al pobre y todo así.
y salieron sin nada, ¿ven? A predicar el evangelio para asociarse. Le dije, ahora nosotros estamos tratando de alardear de cuánto tenemos. Le dije, ¿cuán diferente es? Y un precioso hermanito, después de unos cuantos momentos, él se levantó, me dijo, él dijo, hermano Branham, ese fue uno de los errores más grandes que el pueblo cometió. Y le dije, mire, hermano, yo no estaba tratando de insinuar a la gente que venda lo que tiene, pero yo solo estoy tratando de traer un punto a estos hombres de negocios. Él dijo, ese fue el error más grande que el pueblo. Le dije, ellos hicieron eso por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dijo que hicieran eso. Si el Espíritu Santo le dice a cualquiera que haga algo, usted haga lo que él dice que haga. Y él dijo, bueno, fue el peor error que la iglesia haya cometido. Dije, ¿por qué, hermano? Y fue allí mismo, delante de los hombres con quien yo había estado hablando. Él dijo, porque tan pronto como una pequeña discusión surgió allí en la iglesia, hubo una discrepancia entre los griegos y los hebreos y los demás. Dijo, esa gente no tenía un lugar a donde ir. Ellos ni siquiera tenían una casa a donde regresar. Le dije, fue exactamente la voluntad de Dios. Él dijo, ¿cómo pudiera ser eso la voluntad de Dios? Le dije, ellos salieron a todas partes dispersando el evangelio porque ellos no tenían lugar a donde ir. El Espíritu Santo no comete errores, simplemente no los comete. Eso es todo. Y como yo estaba diciendo anoche, ustedes solo tienen que echar mano de Dios y echar mano de su palabra y aferrarse de ella. No importa dónde ella los guíe, solo continúen siguiéndola, continúen caminando así. Párrafo 17. Pero ciertamente soy de los que apoyan este compañerismo de los hombres de negocio. Y a toda convención que se me invita, yo siempre voy y hablo, digo todo lo que puedo, no tratando de inventar algo para agradar a alguien, a fulano de tal, sino cada vez que voy a mis reuniones, yo trato de estudiar y orar y ayunar y decir, Señor Jesús, ¿qué pudiera decir que ayudaría a esa gente? Todos saben que yo no soy un predicador, yo no soy un orador, cualquiera sabe eso, yo no soy un predicador. Mi mensaje es orar por los enfermos y lo demás así, pero yo no soy un predicador, cualquiera sabría eso al oírme predicar, pero lo que yo predico, quiero poner hincapié en eso para que tenga efecto, no para que digan, ¿no es él un predicador poderoso? ¿No usa él su gramática correctamente? ¿No es él maravilloso en el púlpito? Yo no quiero eso. Yo no pudiera hacer eso. Dios no me llamó para eso. Pero estoy tratando de encontrar algo que ayudará a esa persona. Y para esa iglesia sea una iglesia mejor. Y para que esa iglesia sea una iglesia mejor. Ayudarles a que sean mejores personas, orando para ello. Ahora bien, estaba tratando de hablar así, porque vi algunas personas todavía entrando y está lloviendo. Esa es la razón que estaba diciendo estas cosas. 18. Ahora, es un cuarto después de la hora y ahora quiero darle las gracias al hermano. Conozco al hermano Fuller desde hace mucho tiempo, siempre. Desde hace mucho, siempre lo he amado desde lo profundo de mi corazón. Y tenemos muchas cosas en común, hermano Fuller. Y así que yo he visto al hermano Fuller por muchos años y lo he conocido como un verdadero y genuino hombre de Dios y lo amo. Y estoy aquí esta mañana para tener compañerismo. Siento mucho no haber estado la noche que había anunciado para este lugar, pero fue algo que no pude evitar. Y estoy contento de estar aquí esta mañana y de ver su iglesia, muy bonita, y cómo Dios lo ha prosperado y bendecido. Y todo lo que él ha hecho por él, yo ciertamente aprecio eso. Que Dios lo continúe bendiciendo y bendiga a este tabernáculo y a la directiva de síndicos, de diáconos y a todos los miembros de la iglesia. Y que ustedes crezcan y prosperen en la gracia del Señor, es mi humilde oración. Párrafo 19. Ahora,
Antes que abordemos la palabra, abordemos primero al autor. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Mientras estamos ahora solemnemente en la presencia de Dios, con nuestros rostros y corazones inclinados, hay una petición en el corazón de ustedes, de algo que ustedes tienen necesidad, que ustedes quieren que el Señor se los dé, para que yo los recuerde a ustedes en mi oración esta mañana aquí en la iglesia. ¿Lo darían a saber levantando su mano? Manténganlo en su mente, cuán sea su petición, que el Señor conceda a todos ustedes su petición. Párrafo 20. Bondadoso y santo Padre Dios, quien creó todas las cosas por medio de Jesucristo para su gloria, entramos a tu presencia esta mañana con acción de gracias en nuestros corazones. Y así como hemos manejado a través de la lluvia y el viento soplando, la lluvia cayendo, pedimos, Padre Celestial, que tú derrames sobre nosotros la lluvia del cielo, la lluvia espiritual, la lluvia tardía y la lluvia temprana, juntas en nuestros corazones hoy. Oramos, Padre, que tú bendigas a esta iglesia. Estamos tan agradecidos por ella, por su pastor, por su congregación, por un lugar donde la gente se puede reunir con un techo sobre su cabeza y asientos bonitos y confortables para sentarse. Podemos recordar la historia de esta iglesia primitiva, esta iglesia católica, apostólica, primitiva. Y vemos cómo ellos se sentaban en losas o en cualquier cosa que podían para oír la palabra de Dios, y luego se hincaban en el suelo frío y en rocas y en las tierras, y allí levantaban sus manos hacia el cielo y disfrutaban la presencia del Espíritu Santo, dándoles tal determinación en la vida de ellos, a tal grado que entraban a un foso de leones, y aún sin hacer un movimiento, sino con una sonrisa en el rostro de ellos, mirando hacia el cielo, sabiendo que en unos cuantos minutos estarían en la presencia de Él, a quien amaban. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con la oración del profeta en el mensaje de este titulado: y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 21 al 30. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje: y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo. Párrafo 21. Oh, la fe de nuestros padres que todavía vive a pesar del calabozo, el fuego y la espada. Renueva tal fe en nosotros, oh Señor. Danos la gran bendición apostólica del Espíritu Santo. Cada uno hoy que tenía sus manos levantadas, tú conoces la necesidad que tienen, Señor. Tú sabes lo que estaba detrás de esa mano. ¿Cuál era el motivo y el objetivo en su corazón? Solo tú puedes suplir toda necesidad, Señor, y te pido por ellos, sin saber la necesidad de ellos, sino ofreciendo mi oración como una petición para ellos. Como tu siervo, yo oro sinceramente por cada uno, para que reciban lo que hayan pedido. Bendícelos, Padre. 22. Y ahora, mientras leemos tu palabra y enseñamos esta clase de escuela dominical esta mañana, por así decirlo, te pido que tomes estas palabras y descascares toda incredulidad de ellos, Señor. Cualquier poder de Satanás que trate de entrar en la semilla que la impediría crecer, que entre a todo corazón y ahí llegue a ser árboles de fruto de justicia, Señor. La fe produciendo eso, lo cual tú has ordenado que tu palabra haga, diciendo: no volverá a mí vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviada. Ahora, Señor, santifica a tu siervo. Tu palabra ya está santificada, y juntos que seamos capaces de alimentar la manada sobre la cual el Espíritu Santo nos ha dado la tutela. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 23. Ahora bien, a ustedes que les gusta algunas veces leer junto con el mensaje, les pido si pueden abrir la Biblia. Y yo solo tengo un pequeño mensaje como de escuela dominical para la gente esta mañana. ¿Me pueden oír bien por todos lados? Por todo el lugar, moví el micrófono para arriba. Yo estoy un poquito ronco. Tan pronto como llegué aquí, adquirí la influenza. El diablo trató más que
pudo para mantenerme alejado de estar aquí? Yo no sé. Yo creo que Dios seguramente derramará algo grande sobre esta convención en esta ocasión, porque Satanás ha hecho todo lo que pudo para mantenerme alejado de él. Pero ahora vamos a leer en Génesis, el capítulo 22. Y ustedes que abrirán en sus Biblias, leamos una porción de ella juntos. Génesis 22, empecemos en el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, por su cuerno, o mejor dicho, por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció sobre el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Quiero tomar esa última frase allí como texto. Y tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. Esa es una promesa maravillosa. Ahora, todos nosotros estamos familiarizados con esta historia. Quizás la hemos leído vez tras vez, ocasión tras ocasión. Y Abraham, y de cómo Dios lo llamó a su tierra. Y cómo él era solo un hombre ordinario, nada especial. Pero Dios lo llamó y le hizo una promesa. 24. Ahora bien, quiero que ustedes se fijen que esta promesa que Dios le hizo a Abraham no era únicamente para Abraham, sino que era para su simiente después de él. Ahora, mucha gente dice: oh, si tan solo, si hubiera sido como Abraham, si no hubiera estado en ese estado donde Dios me hubiera hablado y dado la seguridad como él se la dio a Abraham, entonces yo hubiera, de seguro tendría fe, hermano Abraham, si hubiera, si Dios me hubiera hablado como él le habló a Abraham. Pero ustedes tienen la misma promesa que Abraham tenía, eso es, si ustedes son simiente de Abraham. Entonces ustedes dicen: pero hermano Abraham, yo soy un gentil, no pudiera ser la simiente de Abraham. La simiente de Abraham no era la simiente natural, era la simiente espiritual, pues la circuncisión de eso no valía nada, la promesa. Él aún se la dio antes de la circuncisión, pero se la dio antes de la circuncisión, y no era porque él estaba circuncidado y en el pacto con Dios de esa manera, era porque Abraham creyó a Dios. 25. En la Escritura dice que cuando nosotros estamos muertos en Cristo, llegamos a ser simiente de Abraham. Pablo habló de eso, pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Por lo tanto, si ustedes son nacidos del Espíritu de Dios, ustedes son simiente de Abraham y son herederos con Abraham de acuerdo a la promesa, ¿ven? Por lo tanto, toda promesa que Dios le dio a Abraham es de ustedes, porque espiritualmente ustedes son simiente de Abraham y ustedes son más judíos que los que serían si hubieran nacido de la sangre judía y luego hubieran sido un judío ortodoxo en esa iglesia y uno que niega este precioso Espíritu Santo y del Señor Jesucristo, ¿ven? Ustedes son más judíos porque han nacido judíos de la promesa del cielo, la cual Dios le dio a Abraham, y Abraham lo aceptó por fe. Y eso es lo que lo hizo a él, lo que él era. Después de todo, un judío es solo separación y haber cruzado al otro lado, un hebreo, y todo lo demás de esa manera. 26. Ahora, pero cuando ustedes se han separado de las cosas del mundo,
han cruzado esa línea de separación y están peregrinando en una tierra extraña, una tierra en la que ustedes no estaban en el principio, con un pueblo que ustedes nunca se habían asociado en el principio. Entonces ustedes llegan a ser un judío espiritual, porque de la misma manera que Abraham por fe dejó su tierra, dejó su gente, fue a una tierra extraña, con gente extraña. Ustedes han dejado a su gente, dejaron el mundo atrás, dejaron a sus compañeros atrás. Cruzaron al otro lado por medio de la sangre de Jesucristo y son peregrinos, como lo era Abraham, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Peregrinos, juntos con él, habitando en tiendas, iglesias, con ciudadanos del reino del cielo, herederos de todas las cosas por medio de Jesucristo. ¿Ven? Nosotros hemos cruzado al otro lado, separados. 27. Ahora bien, la promesa es hecha a Abraham y a su simiente después de él. Ahora, Dios le dio esta promesa a Abraham de que su simiente poseería la puerta de su enemigo. Después que él había examinado a Abraham, probado a Abraham. Ahora, después que vino la prueba, entonces Abraham ya había sido convertido, como nosotros lo llamaríamos, de paganismo a Dios. Y luego Dios le había dado a él la circuncisión como una señal del Espíritu Santo. Luego, después de la circuncisión, entonces vino el tiempo de prueba. Es un tipo muy bonito aquí de la iglesia, que después que hemos sido salvos, entonces se nos da el sello de la promesa, la circuncisión, la cual no es de la carne, sino del Espíritu. Y el Espíritu Santo es nuestra circuncisión. Es el cuchillo cortante de Dios que separa y corta de nosotros lo que sobra de la carne del mundo. La palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. 28. Así que ven ustedes, regresa a eso otra vez. La palabra de Dios es la cosa que el Espíritu Santo usa, no credos ni denominaciones, sino la palabra es lo que nos separa de las cosas del mundo. Corta nuestras ideas y cosas así, y nos consagra completamente a Dios. Jesús dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, ahí lo tienen. Entonces, no es la palabra de ustedes, es la palabra de Él. Entonces, ven ustedes, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¿Ven? Lo que es que ustedes no están hablando la propia palabra de ustedes. Ustedes están hablando la palabra de Él. Así que entonces el Espíritu Santo es el que toma la palabra de Dios y nos separa de estas cosas del mundo, ¿ven? La circuncisión, cortando. Después ustedes pasan por un tiempo de prueba. 29. Ahora bien, Abraham, después que él fue llamado a salir fuera de la tierra de los caldeos, de la ciudad de Ur, él llegó a ser un peregrino, un residente pasajero, y luego Dios lo llamó después de que había sido comprobado que él iba a seguir adelante y tomar a Dios a su palabra. Entonces lo que hizo Dios entonces es lo que le dio una señal de que él lo había aceptado a él, y él lo circuncidó, y él circuncidó a Ismael y a toda su casa. Y ahora ustedes ven que cuando ustedes son llamados a salir fuera, primero pasan por una prueba para ver si ustedes verdaderamente van a seguir adelante. Y luego Dios les da el Espíritu Santo, lo cual es la señal que Él ha aceptado la fe de ustedes, la cual profesan tener en Él. ¿Me están entendiendo ahora? Él la va a aceptar. 30. Ahora bien, yo estaba hablando. Tal vez haya algunos preciosos hermanos bautistas sentados aquí, y todos saben que yo salí de una iglesia bautista. Yo estaba hablando con mi hermano bautista, y él me dijo, hermano Branham, él era un doctor de divinidad, un hombre fino, un cristiano verdadero. Él dijo, pero hermano Branham, ¿de dónde sacó usted que el bautismo del Espíritu Santo es algo diferente que la fe en Cristo Jesús? Le dije, sí es diferente, mi precioso hermano. Él dijo, ¿no piensa usted que cuando usted recibe a Cristo, usted recibe el Espíritu Santo?
Le dije, correctamente, pero yo dije, ve usted, usted únicamente está profesando que usted ha recibido a Cristo hasta que Él lo reconozca a usted. Él dijo, hermano Abraham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le dije, sí, pero Dios le dio una señal de que él había recibido su fe. Cuando le dio el sello de la circuncisión, mostrando que él había reconocido su fe. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, mensaje, y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Predicado este mensaje en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Continuamos. Párrafo 31 dice, ahora bien, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, si somos sinceros en eso, entonces Dios nos da una señal de que Él ha recibido nuestra fe en Cristo, al darnos la señal de la circuncisión, lo cual es el Espíritu Santo. Ese es el sello de la circuncisión. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellado hasta el día de vuestra redención. No hasta la siguiente reunión, sino hasta el día de su redención. Eso es correcto, Efesios 4:30. Ahora, así es como recibimos el Espíritu Santo. 32. Ahora bien, si usted dice, oh, yo soy creyente, y Dios todavía no le ha dado a usted el Espíritu Santo, Él todavía no ha reconocido eso. Usted solo está confesando que cree. Pero cuando toda la duda, no estoy diciendo que usted no es un creyente. Ahora, en una cierta porción, usted sí es un creyente, pero cuando Dios ha encontrado favor, o mejor dicho, cuando usted ha encontrado favor con Él y Él lo reconoce a usted como su hijo y Él conoce su corazón y Él ve su sinceridad, Él sabe que todas las cosas han sido quitadas de usted, entonces Él lo sella dentro del reino de Dios por el Espíritu Santo, probando al mundo que Él ha aceptado cuál fe usted profesa tener en Él. ¿Lo entienden ahora? La congregación dice, amén. Párrafo 33. Ahora, inmediatamente después de eso, viene la tentación. Todo hijo que viene a Dios primero debe ser disciplinado, examinado. Jesús, tan pronto que Él recibió la plenitud del Espíritu en el río, cuando Juan lo bautizó, inmediatamente el diablo los llevó al desierto, para así pasar por un tiempo de tentación. Pero cuando Él tomó la palabra de Dios y venció al diablo, escrito está, escrito está. Él entonces regresó listo para su ministerio. Párrafo 34. Y de esa manera Dios lo hizo con Abraham. Ahora bien, Dios, después de sacarlo de su tierra, y él se separó de su tierra, de su parentela, y luego Dios le dio el sello de la circuncisión, y luego le dio el hijo. Entonces él llegó a esa prueba final, llegó al momento que él tuvo que ofrecer a su hijo, a su propio hijo Isaac en holocausto. Y él le dijo, viendo que no me negaste tu único hijo, yo sé que tú me amas. Él le dio esa prueba. Luego, inmediatamente después de eso, la batalla fue ganada entonces. Él le dijo, y tu simiente poseerá la puerta de su enemigo. ¡Amén! Me gusta eso. Poseerá la puerta de su enemigo. Llegaremos a ese punto final en unos cuantos momentos, si esa es la voluntad del Señor. Ahora, Él encontró fiel a Abraham. Después que Él encontró fiel a Abraham, entonces Él le dio la promesa de poseer la puerta del enemigo. Ahora, ahí muchas veces es en donde muchos de nosotros pentecostales hemos cometido un error. Y pensamos que, bueno, el Espíritu Santo se derramó sobre mí. ¡Gloria a Dios! Eso es todo lo que tengo que tener. No, Señor. Usted en ese momento solamente está empezando. No en ese momento. Es en las pruebas y tribulaciones. Párrafo 35. Igual como lo encontramos en el Antiguo Testamento. La prueba, la revisión y luego posicionando un hijo. Adopción, posicionando al hijo después de que ya es un hijo, que ha nacido en la familia. Él es un hijo. Entonces él es probado y examinado y criado por tutores y para ver cómo él resulta.
Y luego él es colocado posicionalmente casi al mismo nivel de su padre. Párrafo 36. Ahora, eso es lo que está sucediendo en este día. Nosotros hemos tenido como unos 40 años o más probando a los pentecostales. Vean, probando a la iglesia, viendo si ellos se van a quedar firmes o no, viendo lo que ustedes vean. Ahí es donde vuelvo a esto otra vez. En lugar de aferrarse a la cruz y a la palabra y seguir adelante, llegamos a ser a la manera del mundo, descarriándonos de esta manera o descarriándonos de esa manera o moldeándonos tras esto. Yo siempre he hablado muy duro en contra de la gente que está en esa tendencia moderna de hoy día. Las mujeres cortándose su cabello y los hombres comportándose mal y todo. Y ellas usando ropa inmoral y cosas así. Y recibo mucha crítica sobre eso. Pero, ¿qué es? Es tratando de salvar a esa iglesia. Es tratando de llevarlos aquí arriba conforme a la palabra de Dios, sin importar lo que el mundo tenga que decir al respecto. Quédense con la palabra de Dios. Amén. Ven. Párrafo 37. Vean. La cuestión es, como yo estaba diciendo anoche, es que los pentecostales estaban esperando un viento recio que sople, pero fallan en oír ese silbo apacible y delicado. Ven. Es incorrecto hacer esas cosas. Ellos piensan, mientras el viento esté soplando, está bien. Pero eso no atrajo la atención del profeta. El viento recio no perturbó al profeta Elías en la cueva. Los truenos poderosos y los relámpagos y la lluvia torrencial cayendo, eso no lo atrajo para nada. Pero la que atrajo la atención de él fue ese silbo, voz, apacible y delicado. Ese algo hablando adentro, mi palabra es verdad. Toda palabra de hombre sea mentira y la mía verdadera. Eso fue lo que atrajo al profeta. Ven, y todavía lo hará. La palabra de Dios siempre atrae a esa mente espiritual porque es la mente de Cristo en ustedes que sabe que esa es palabra, es verdad. Párrafo 38. Y si y ustedes pasan por un tiempo de prueba. La iglesia pasa por un tiempo de prueba. Todo individuo pasa por un tiempo de prueba antes que pueda poseer la puerta del enemigo. Abraham pasó por ese tiempo. Cristo pasó por ese tiempo. Después que Cristo fue lleno con el Espíritu Santo, allí en el río Jordán, él pasó por un tiempo de prueba. Después que Abraham fue llamado a salir fuera y fue puesto en su tierra donde él iba a ser un peregrino, luego le dio la circuncisión y Dios se encontró con él vez tras vez. Sin embargo, él tuvo que pasar por el tiempo de prueba. Toda simiente de Abraham pasa por la misma cosa. Abraham y su simiente, una organización, una iglesia. Párrafo 39. Esa es la razón que encontramos a nuestras organizaciones cayéndose al lado del camino, porque cuando llegan a la prueba, ¿cuál prueba? La palabra de Dios. Ahí está la prueba. La palabra de Dios es la prueba. ¿Haremos lo que un grupo de hombres dice que hagamos? ¿O haremos lo que Dios dice que hagamos? Eso es la diferencia. Vino en los días de Dunish Modi, en los días de Finney, Sankey, Knoch, Calvino, Spurgeon, todo el resto de ellos, esos hombres espirituales a los que las organizaciones siguieron tras ellos. Pero ellas tenían un grupo de hombres allá que introdujeron sus maneras en ello, cada uno creyendo esto y eso, y añadiendo un poquito aquí, y quitando un poquito allí, y añadiendo un poquito aquí, hasta que finalmente formaron una organización de ello. Y cuando ellos hacen eso, el verdadero y genuino creyente, Dios viene y levanta a alguna personita humilde y rompe esa cosa a pedazos. Correcto. Siempre ha hecho eso. Dios no cambia, sencillamente rompe esa cosa a pedazos con alguna gente de mente espiritual que se queda exactamente con esa palabra. Para 40 por último. Déjenme decirles, yo tengo una carta en casa de una de las iglesias más finas de las grandes organizaciones en el movimiento pentecostal. Esa pobre mujer quebrantada de corazón me escribió una carta y ella dijo, hermano Branham, yo usaba cabello largo y tenía mi cabello peinado en rodete, regocijado, recogido atrás de mi cabeza, perdón. Ella dijo, a mi esposo le gustaba y ella dijo, nos mudamos de una ciudad donde teníamos una iglesia que era muy espiritual
a esta iglesia grande, la primera iglesia de la ciudad. Y dijo, cuando entramos allí, todas las hermanas pentecostales se habían cortado su cabello. Y dijo, ellas me empezaron a incitar al respecto. Y yo decía, no, no, yo creo que la Biblia dice que nosotras no debemos hacer eso, es deshonroso hacer eso. Y así que ella simplemente les dijo, ellas se reían de ella, decían, oye, tu llanta en la parte de atrás, tu llanta de repuesto está desinflada. Y todo así, y eso perturbó a mi esposo de tal manera que él me forzó a que me cortara mi cabello. Y dijo, yo me he sentido condenada desde ese entonces. Piénselo, una iglesia pentecostal que se debe parar firme por la palabra de Dios. A eso es lo que lo lleva su organización. Correcto, ellas fallan en oír ese silbo, voz apacible y delicado de la palabra que los llama a la verdad. Todas ellas están esperando escuchar vientos recios que soplen y mucho gritar y danzar diciendo que ellas tienen poder. Está bien. Yo creo en eso también, pero hermano, cuando usted puede danzar y gritar y luego dar la espalda y negar la palabra de Dios y vivir como el mundo, algo anda mal en en alguna parte, ¿correcto? Amén, mis amados hermanos y hermanas, continuamos. Mensaje, y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham, predicada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Párrafo 41. El Espíritu de Dios desciende en ese silbo, voz apacible y delicado, y los dirige a ustedes directamente al Calvario, donde estamos muertos, y nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. Entonces, esa sola palabra vive allí. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Allí está la diferencia. Espero no parecerles un fanático. Si lo soy, no estoy al tanto de ello. Yo creo que la palabra de Dios es verdad y ella debe permanecer aquí. Y si ella permanece aquí en el interior, se mostrará por sí misma en la parte externa. Si tiene que mostrar su vida, toda su hechura será diferente. Así que cuando Dios le dio a Abraham la prueba, él la pasó 100%. Y Dios no le puede dar una prueba a una organización porque ella está toda enredada. Dios no lidia de esa manera con la organización. Él no lidia con naciones en la raza gentil. Él tomó a un pueblo de los gentiles, amén, de Israel. Él tomó a una nación. Pero de los gentiles, él tomó a un pueblo de los gentiles por causa de su nombre. Así que, ven ustedes, no es una organización, es un individuo que él toma de los gentiles. Y cuando la prueba viene, ¿ven ustedes lo que sucede? Nosotros sí pasamos por justificación. Nosotros sí recibimos el bautismo del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal 42, pero cuando llega el tiempo de prueba, entonces consiguen eruditos pulidos. Quieren ser como el mundo, como fue en los días del movimiento de Wesley y todo el resto de ellos. Ellos van a la escuela, ellos aprenden ciencia. Y ellos aprenden toda esta otra clase de cosas que acompañan la educación. Y ellos tratan de aprender psicología, solo lo mejor. Bueno, no vaya a decir esto, déjenlos que hagan esto y eso, porque eso, vean, ustedes están acumulando y edificando. Su objetivo está incorrecto, su motivo está incorrecto. Ustedes están edificando hacia una organización en lugar de edificar hacia el Calvario.
¿Cómo pueden edificar ustedes hacia el Calvario sin venir por medio de la manera de la palabra? Porque estamos lavados en el lavamiento del agua por la palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. 43. Allí es en donde vemos la derrota del movimiento pentecostal, porque ellos se apartan de la palabra. La palabra dice una cosa y ellos tratan de hacer que esa organización entre allí de alguna manera. Y ellos le dan la espalda a esa palabra y se unen con la organización. ¿Y ven ustedes hasta dónde ha llegado? Está casi igual que el resto de las iglesias. Pero luego danzamos y gritamos y hablamos en lenguas y saltamos de aquí a allá. Todo eso está bien. La organización está bien. Yo espero que me haya hecho claro. Pero la cosa es ese silbo, voz apacible y delicado de la palabra hablando. Eso es. 44. Ustedes pasan por una prueba. Dios los prueba a ustedes igual que él probó a Abraham. Él prueba a la simiente de Abraham después de él. Y ahora, la razón que no poseemos la puerta del enemigo, la razón que hay tanto entre nosotros, es porque no somos capaces de soportar la prueba. Y déjenme decirles a ustedes algo. La prueba de la palabra está correcta. ¿Ven? La razón que no tenemos y que nunca tendremos en la organización, yo pienso que los pentecostales tienen unas organizaciones finas. Algunos de los hombres más finos que viven en la faz de la tierra pertenecen a esas organizaciones, en las asambleas de Dios. Yo tengo amigos allí. ¡Qué cosa! Yo voy allá para llevar a cabo una reunión con un hermano allá en Indiana, creo yo, inmediatamente. El hermano Roy Witt, él es un hombre de distrito del estado de Indiana. Yo creo que él es un hombre piadoso. Sin embargo, él es un hombre de distrito de las asambleas de Dios. En la cuadrangular, vaya, cuántos, Roll MacPherson y muchos de esos hermanos que son hombres piadosos, no hay mancha en sus vidas. Ellos son hombres buenos. Allá en la de la unidad, que ellos mismos se llaman de la unidad, o mejor dicho, ahora, yo no creo. Ellos la llaman la iglesia del nombre de Jesús. Jack Murray, solo para llamar uno de los, hay cientos de ellos, hombres finos, hombres buenos, hombres piadosos. 45. Pero el problema de ello, hermano, es esto. Cuando usted se aferra a esa organización, ¿ven? Dios toma a esas organizaciones y todas ellas han apostatado. Mírenlas. La mundanalidad entrando sigilosamente en ellas. Miren a sus mujeres. Miren a sus hombres, miren sus condiciones. Yo les pudiera señalar a ustedes, a gente de las asambleas de Dios, que tienen diáconos en su directiva, que se han casado dos o tres veces. Predicadores comportándose desordenadamente. Mujeres con su cabello cortado, usando pantaloncitos cortos, maquillaje y todavía profesando que tienen el Espíritu Santo. Dependiendo en la evidencia de hablar en lenguas, o de saltar de aquí para allá, o de gritar, ellos fallan en oír ese silbo, voz apacible y delicado de la palabra. Esa palabra los mantiene a ustedes vinculados a la cruz. Ahí es en donde descansa. Amén. 46. Esa es la razón que no tenemos profetas genuinos en la iglesia hoy día, como Agabo. Esa es la razón que la iglesia hoy día, ellos casi no respetan el hablar en lenguas cuando alguien las habla, porque han oído tanta falsedad y desorden, a tal grado que ellos no saben lo que está correcto o incorrecto en ellas.
Las interpretaciones son solamente ilusiones. Alguien solo diciendo algo porque él se siente dirigido a decirlo. Eso no es interpretación. La interpretación no es alguien pararse y hablar en lenguas y otro levantarse en unos cuantos minutos e interpretar lo que él dijo. Cuando uno está hablando, el otro está interpretando al mismo tiempo, diciendo palabra por palabra, la misma expresión, todo igual. Este hombre quizás esté profetizando, pero no es interpretación. Algunos de ellos, esta clase de voz, está dando algo. Este aquí está dando algo más. Y algunos dicen 10 palabras y otros después de él dicen 50 palabras para una interpretación. Interpretar significa decir palabra por palabra. Si es una palabra de Dios, tiene que venir palabra por palabra, línea sobre línea, línea sobre línea. De esa manera la palabra tiene que venir. Pero, ¿qué hemos visto? Mucha falsedad. Y ellos hicieron eso con el fin, en lugar de quedarse con la palabra, ellos pusieron eso allí. Tan pronto que un hombre hizo eso, ellos lo llamaron un pentecostal. Y ustedes saben lo que sucede. Cuando viene la prueba, el tiempo de prueba, entonces la simiente empieza. Se da a conocer quién es simiente y quién no es. 47. Ahora, sin importar lo que sucedió, Abraham se quedó con la palabra, la promesa. Pero hoy día la organización no puede hacer eso. Y algunos de ustedes, hermanos preciosos, que pertenecen a esas organizaciones, si usted no concuerda con ellos en una sola ocasión, ustedes saben lo que les sucederá. ¿Cuántos de ustedes? Y yo no digo que ellos están en este edificio ahorita, pero ¿cuántos han estado en mi estudio? ¿Cuántos han estado conmigo y dicho, hermano Branham, nosotros sabemos que esa es la verdad, pero si somos echados fuera de aquí, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a aferrar al Calvario, nos vamos a aferrar a la promesa, nos vamos a aferrar a la cruz, sin importar nada, amén. Y en las organizaciones ellos tienen algunos de los hombres más finos, ¿ven? Pero lo que yo estoy tratando de hacer es decir que eso tiene que fallar. Siempre ha fallado y siempre fallará. Pero el asunto es si ustedes le fallan o no a Dios. Cumplan la palabra de Dios y su promesa primero. Ustedes serán probados por ella. Amén. 48. Ustedes firman documentos de que harán esto o harán eso, aún en contra de la palabra. Ustedes todavía lo firman. Eso es correcto. En su corazón ustedes saben que eso está incorrecto. Eso es ese silbo, voz, apacible y delicado, que está hablando esa palabra. Con razón no podemos seguir adelante. Es porque algo ha sucedido. Ustedes mismos se separaron de ese silbo, voz, apacible y delicado. Ustedes salieron corriendo muy rápido. Dios los estaba llamando, pero ustedes salieron corriendo muy rápido. Debido a que los truenos tronaron, los relámpagos relampanguearon, los montes temblaron. Eso no movió a Elías, a ese profeta. Él quería ese silbo, voz, primero. Él dijo, yo me quedaré aquí. Amén. Muchos hoy en día empezaron servicios de sanidad, comparaciones carnales. Toda clase de cosas y sensaciones que nunca ni siquiera aparecen en la palabra de Dios. Eso es correcto. ¿Qué es? Nosotros deberíamos cantar esa alabanza, los que esperan en Jehová. Permíteme humillar mi orgullo e invocar tu nombre. Permíteme esperar, Señor, hasta que yo oiga ese silbo, voz apacible y delicado. Y esa voz será una voz escritural. Hablará exactamente de acuerdo a la palabra. Amén. 49. Muy bien.
Encontramos a Abraham después que él había sido, ¿qué? Llamado a salir fuera, separado de sus amados, de su familia, de su hogar, de su parentela, a una tierra extranjera. Por fe, él hizo eso. Entonces, debido a que él hizo eso, Dios le dio la circuncisión para comprobar que él era hijo de Dios, que él creía en él, porque él estaba creyendo la promesa. Amén. Sin embargo, él no podía, él no la veía en lo natural, pero él profesó que todo lo contrario a la palabra de Dios era una mentira. No importaba cuánta evidencia se presentaba, todavía era una mentira. 50. Odio tener que decir esto, pero lo voy a tener que decir. Fíjense. Y por cuando ustedes ven, por ejemplo, a las mujeres, yo diré esto como un punto que es visible, que se puede ver, que reclaman tener el Espíritu Santo y no tienen la decencia suficiente para dejarse crecer el cabello. Algo anda mal en alguna parte. Una mujer que se pone ropa que le pertenece a un hombre y la usa, cuando la Biblia dice que es una abominación para Dios, que una mujer use ropa que pertenece al hombre. Y luego ustedes reclaman tener el Espíritu Santo y hacen eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Mensaje: y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermano. Continuando con el mensaje: y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Párrafo 51. Yo hablé sobre eso un día en Oregón. Hubo una mujer que me escribió una carta bastante larga. Ella dijo: hermano Branham, usted tiene un ministerio maravilloso, pero usted ciertamente lo está arruinando. Ella dijo: ahora, ¿qué de? Dijo: yo uso overoles todo el tiempo. Dijo: ¿qué de salir al jardín a recoger algo del jardín y con un vestido puesto? ¿No piensa usted que se miraría mucho mejor usar overoles que lo que sería pantalones de trabajo o lo que sea, que usar un vestido? Y dijo: mire, yo cabalgo subiendo las montañas con los hombres cuando ellos suben a reunir el ganado. Y dijo: yo entro en la área infestada de mosquitos. Y dijo: ahora, con un vestido puesto, ellos me comerían. Con overoles, ellos no me molestan. Y dije: eso está más diluido que el caldo hecho de la sombra de una gallina que murió de hambre. Oh, misericordia, eso no tiene ni una sola palabra de Dios. Esa es su propia opinión. Dios dijo que toda palabra sea mentira y la de él sea verdadera. Mi esposa usa vestido. Ella recoge en el jardín. Ella no tiene problemas al respecto. Y de todas maneras, una mujer no tiene ningún negocio con un montón de hombres allá reuniendo el ganado. Ella debe estar en la cocina donde pertenece. Eso es correcto. 52. Ellas solo están tratando de encontrar una excusa, pero no hay ninguna. La palabra de Dios es clara. Y una mujer que es nacida del Espíritu de Dios hará. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios no permitirá que su esposa actúe de esa manera. ¿Qué dijo él? La que se corta su cabello afrenta su cabeza. Y su esposo es su cabeza. Ella es deshonrosa. Vale más que me calle. Muy bien. Ahora, vean. Eso es suficiente para hacerle saber de lo que estoy hablando. No digo eso por malicia. Si yo digo eso por malicia, Dios tenga misericordia de mi corazón pecaminoso. Permítanme arrodillarme aquí en este altar y arrepentirme. Lo estoy diciendo, amigos, porque les amo. Y estoy tratando de decirles a ustedes lo que es la verdad. Y esa es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que oír ese silbo, voz apacible y delicado de Dios.
para estar a la altura de la palabra. Nosotros estamos pasando por un tiempo de prueba. Aleluya. 53. ¿Comprenden ustedes lo que venía después de ese tiempo de prueba? Después de la tutela de ese hijo que había nacido en una familia denominacional. Si él soportaba la prueba y permanecía en el deseo del padre, luego a ese muchacho se le llevaba y se le ponía una vestidura. Y luego se hacía una ceremonia y ese muchacho era posicionado entonces dentro de la familia en la cual había nacido. Ese es el problema con nuestros pentecostales hoy en día. Ellos solo saltan aquí y allá y nuestras organizaciones tiran de ellos de esta manera y de esa manera. Ellos no se quedan con la palabra. Si ustedes se quedan con la palabra, entonces Dios, viendo eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, Él no la puede negar, es su palabra. Entonces habrá un tiempo, en algún momento cuando ustedes serán llevados y apartados y se les dará algo que es genuino, aleluya, el poder del Dios Todopoderoso. Dios está esperando a sus hijos, pero ellos simplemente no se alinean. Cuando lleguen a ese tiempo de prueba, ¿lo aceptarán ustedes? Bueno, la iglesia me echará fuera. Muy bien, ahí lo tienen ustedes. Entonces, esa no es la simiente de Abraham. La simiente de Abraham no actúa de esa manera. 54. La simiente de Abraham, ahora, a mí no me importa lo que viniera contrario a Abraham. Él se mantenía allí con esa palabra de promesa. Solo se quedaba allí con ella. No importaba cómo Sara estuviera, otros estuvieran, los demás estuvieran, todo. Él lo consideraba como que no eran. Él miró, él creyó que él podía ver la promesa, porque Dios se la prometió a él. Y eso era todo. Era la palabra de Dios y se quedó en él. Después él le dio esa prueba final. Yo le daré una porción doble de prueba. Ahora bien, él ya tiene el hijo. Él ve que él tiene eso, pero ahora yo le diré que lleve a ese hijo allá arriba y que lo mate. Y que ese hijo, cuando él vea, ¿matará a él ese hijo? Yo lo probaré ahora. Abraham, verdadero a la palabra. 55. ¿Cómo, cuando ustedes reciben la promesa, cómo van a detener la cosa? ¿Cómo esperas tú ser un padre de naciones cuando tú ahora tienes 115 años de edad? El pequeño Isaac tiene como unos 14 años, 15 años de edad. ¿Cómo vas a ser un padre de naciones cuando tú tienes 115 años de edad? Y aquí está tu único hijo y tú estás destruyendo la única evidencia que tienes. ¿Amén? ¿Cómo la voy a hacer si me salgo de mi organización? ¿Cómo me voy a sustentar si yo hago esto? Oh, escuchen ese silbo, cosa apacible y delicado. Y venga la palabra, la palabra. Ustedes dicen, oí una voz que me decía esto. Si es contraria a la palabra, no era la voz de Dios. La voz de Dios viene con la palabra. Amén. 56. Luego Abraham se aproximó allí a la voz. Ese silbo apacible y delicado de Dios, a la palabra de Dios. Y le estaba quitando la vida a su propio hijo. Él dijo, detén tu mano, Abraham. Yo sé ahora que me amas. Y todos aquellos que vienen después de ti, aleluya, todos aquellos que vienen después de ti, que están dispuestos a tomar mi palabra, será tu simiente, y allí poseerá la puerta del enemigo. 57. Quisiera haber tenido tiempo para contarles algo que sucedió hace unos cuantos días, ¿ven? De lo que está sucediendo. Oh, vaya, poseerá la puerta del enemigo, tu simiente después de ti. Abraham, quien te bendiga será bendito, y quien te maldiga será maldito. Jesús dijo, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y estas organizaciones que rechazan a esos hombres piadosos, porque ellos se han parado firme por la verdad, por la palabra,
y por el Espíritu y el poder de Dios, y se quedan con la palabra. ¿Ven ustedes lo que les sucede? Ellos se han hundido en el mar del olvido. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, que aún hacer tropezar al más pequeño de uno de estos ungidos. ¿Qué son ellos? Son la simiente de Abraham, quedándose con la palabra de promesa. Párrafo 58. Algunas de nuestras iglesias están llegando al punto donde ellas lo niegan. Ellas niegan sanidad divina. Ellas ya no la quieren en la iglesia de ellos. Eso es correcto. Nuestras organizaciones pentecostales ya no quieren la sanidad divina. ¿Qué es? ¿No pueden ver cómo el diablo ha trabajado? Él ha andado por ahí y ha dicho algunas cosas falsas de esa manera. Y solo hombres intelectuales pensando que ellos mismos son espirituales y miran eso y dicen, miren a ese, miren a ese. No estoy mirando eso. Si ustedes son simiente de Abraham, ustedes mirarán la promesa de Dios, lo que Dios dijo que se debe hacer al respecto. Eso es simiente de Abraham. Nosotros miramos una promesa. A mí no me importa cuántos caigan de este lado y cuántos caigan del otro lado. La promesa permanece verdadera. Ustedes tienen que pasar por esas pruebas, ¿ven? Sí, Abraham primero probado y luego sellado. Luego se le dio la promesa de que su simiente poseerá la puerta del enemigo. Me gusta eso. 59. Entonces ellos poseyeron las puertas de su enemigo después que fueron probados. El problema es que nosotros no podemos soportar la prueba. Esa es la razón que nuestras organizaciones no pueden soportar la prueba. No es la voluntad de Dios. Dios las ha bendecido, pero no es la voluntad de Dios. Porque vean, ustedes tienen toda una compañía de hombres aquí, con toda una compañía de ideas. Y ellos la unen y resultan con lo mejor que ellos pueden. Algunos de ellos dicen, este es un gran hombre. Usted no puede negar su palabra. Bueno, de esa misma forma la Iglesia Católica está organizada, la misma cosa, sobre un montón de creyentes intelectuales. Intelectuales. Ellos miran eso y lo ajustan con los tiempos. Ustedes no pueden hacer eso. Todo lo demás es una mentira, excepto la palabra de Dios. Amén. Párrafo 60. Abraham nunca miró otra cosa, sino la promesa de Dios. Independientemente de lo que fuera, se quedó con la promesa de Dios. Entonces, esa es la razón que no encontramos más. Una organización no puede poseer la puerta del enemigo. Hay muchas mentes vanas en eso. Se requiere un individuo que posee la puerta del enemigo. Ustedes lo pueden hacer si lo desean. Sí, señor. Revisemos unos pocos por unos cuantos minutos. Veamos si ellos se quedaron en la escritura. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 21 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 61 al 70. Bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo. Párrafo 61. Ahora, hubo un tiempo allá en Babilonia en el que se levantó una imagen, un tipo bastante bueno de la Iglesia Católica, y todo aquel que no se postrara a esa imagen iba a ser quemado en el horno de fuego ardiendo. Ahora, fue un reto de que si ellos se iban a quedar con lo que Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás ninguna imagen. Eso es lo que Dios dijo. El desafío llegó. Todo el resto de Israel estuvo de acuerdo. Y cuando la trompeta sonó y el salterio sonó y la flauta sonó, bueno, todos ellos se postraron ante esa imagen. Pero hubo tres de ellos que dijeron, no lo haremos. Ellos oyeron ese silbo, voz apacible y delicado, y se quedaron en línea con la palabra. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron con la palabra. Y después ellos dijeron, si ustedes no lo hacen, vamos a darles otra oportunidad. O los echaremos en el horno del fuego ardiendo. Dijeron,
Nuestro Dios puede librarnos de ese horno de fuego ardiendo, pero si no, nos quedaremos con la palabra. 62. Ahora, hermano, quede usted. ¿Qué voy a hacer, hermano Brano? Quédese con la palabra, quédese con la promesa. Toda mi iglesia me abandonará. Quédese con la promesa. Ellos se van a desvanecer, se van a ir algún día, de todas maneras. Pero Dios no. Quédese con la promesa. Bueno, déjenme decirle, ellos me echarán fuera. Quédese con la promesa de todas maneras. Usted quédese con la promesa. Ahora, si usted se puede quedar con la promesa y quedarse allí con ellos, quédese allí con ellos entonces. Tenga compañerismo con todos. Pero mire ahora. Ahora, usted nunca de alguna otra forma de tener compañerismo con todos. Usted tiene que ahora, cuando ellos se pongan muy mal moralmente, entonces quédese apartado de ellos. Eso es correcto. No se meta en el territorio del enemigo. Pero mientras usted está tratando de ganar a su hermano, eso es diferente. Ahora, usted, una sola persona, nunca ganará. Dios tiene su regla de vida. Nosotros creemos esto. Si ustedes escribieran su doctrina, nosotros creemos esto, coma. Sería diferente. Un punto significa, nosotros creemos esto y ustedes tienen que aceptar esto y firmar este documento, o de otra manera ahí se termina todo. Pero si ustedes dicen, nosotros creemos esto, coma. Más tanto como podamos aprender de Dios. Nosotros estamos abiertos al Espíritu Santo. Entonces está avanzando, hermano. Sí, eso sería entonces un asunto diferente. Pero vean, si ustedes lo tienen escrito con un punto y Dios da algo más que surge probando que es su palabra y la verdad, ustedes no se pueden mover porque pusieron un punto. Eso lo finaliza. 64. Allí fue donde los luteranos murieron. Allí fue donde los metodistas murieron. Allí fue donde los bautistas murieron. Allí fue donde los presbiterianos murieron. Y allí es donde los pentecostales están muriendo. Eso es correcto. Eso es correcto. Ellos mueren allí mismo, porque ya fue escrito. No hay nada que ustedes puedan añadirle o quitarle. Está allí. Esa es su doctrina. 65. Lutero no podía aceptar santificación. No, señor. Él ya había dicho, el justo vivirá por fe. No, Martín Lutero, no puso punto, pero sí, ese grupo que lo siguió. Correcto. No Juan Wesley, pero sí el grupo que lo siguió. Eso es correcto. No Calvino, pero sí el grupo que lo siguió. No John Smith, de la Iglesia Bautista, quien oró tanto en la noche por su iglesia, al grado que sus ojos se le cerraron de hinchados, y su esposa lo tenía que guiar a la mesa y darle de comer allí con una cuchara. Él no, pero sí ese grupo de bautistas que lo siguieron. La organización que vino detrás de él, no Alejandro Campbell, pero sí aquellos que lo siguieron. No el movimiento pentecostal en el principio, que tuvo todas las cosas en común y tuvo compañerismo con todos, pero sí los grupos que vinieron y dijeron, no, nosotros somos esto y nosotros somos esto. Y estos son los puntos y eso es eso. Sepárense, separándose ellos mismos, aparentemente no teniendo la fe. Correcto. Eso fue lo que causó. Ahí está la cosa mala. Amén. Me siento religioso esta mañana. 66. Los jóvenes hebreos, después que ellos habían resistido la prueba, si se quedarían con la palabra de promesa o no, ellos fueron puestos a prueba. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos poseyeron la puerta del enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron en la palabra. Quédese con la palabra, esa voz de Dios que les habla a ustedes. Ahora, un razonamiento decía, ahora fíjese, en Babilonia no será diferente. Porque nosotros, cuando nosotros nos postramos ante esta imagen, nosotros estamos adorando a Dios de todas maneras. Bueno, si nosotros lo hacemos de esta manera, estamos tratando de decir que es de esta otra manera. Háganlo de la manera que Dios lo dijo.
que si Dios le hubiera dicho a Moisés, quítate el calzado, Moisés, tú estás en tierra santa. Y él hubiera dicho, gracias Señor, yo ciertamente creo en ti, me quitaré mi sombrero en lugar de mi calzado. Es mucho trabajo desatar las correas de mi calzado. Nunca hubiera funcionado. Él dijo, calzado. Él no dijo sombrero, correcto. Ustedes tienen que venir línea sobre línea con lo que Dios dijo y alinearse con su palabra. 67. Ahora, después que ellos habían tenido la prueba, ellos poseyeron la puerta del enemigo de fuego. Ellos se dieron cuenta cuando llegaron al mero fin, quedándose en la palabra de Dios, que ellos poseyeron la puerta. Eso es correcto. 68. Después que Daniel salió un edicto y fue firmado por los medo persas, que no podía ser abrogado, que si alguien oraba a cualquier otro dios, que fuera echado al foso de los leones. Y Daniel sabía que la palabra de Dios decía que se debía orar a él únicamente. Así que él simplemente abrió las ventanas y oró de todas maneras. Ahora, él nunca se metió en un rincón. Él abrió las ventanas hacia el templo. Él no se avergonzaba. Y nosotros no queremos practicar nuestra religión el domingo y el lunes hacer algo más. Creer que nuestro corazón, en nuestro corazón una cosa, y venir ante alguien más y decir, bueno, yo no sé, sí, yo pienso que tú estás bien. Sea lo que usted es, si no lo es, bájese del púlpito. Sálgase de la iglesia, eso es correcto, porque usted está obligado a ambos. Diga lo que usted es, diga lo que usted cree, luego usted no tendrá nada que retractarse. Usted está parado firme en lo que es verdad. Todos saben en dónde usted está parado. Los hombres lo apreciarán. Cualquier hombre. 69. Una mujer pudiera ser tan fea como ella sola. Ella pudiera ser robusta, gorda, pequeña, delgada, cabello negro, ojos cafés, ojos azules, ojos zarcos. Una de una manera y la otra de otra. Pero si esa mujer es limpia, es una dama, todo hombre en la región que tiene una pizca de hombre en él, se quitará el sombrero ante ella, correcto, porque ella produce lo que ella es, y los hombres aprecian eso. Así que Dios apreciará a un hombre que sea lo que él es. Un hombre que profesa un cristianismo, sean cristianos, llenos con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Y olvídese de eso, correcto, porque de otra manera usted llega a ser un hipócrita y vive una vida diferente. Y si la gente lo ve a usted salir allí a bailes y fumando y cosas así y reclamando ser un cristiano, entonces ve, usted pone una piedra de tropiezo en el camino de otros. Ven, ustedes mujeres, algunas veces cómo se cortan su cabello y se visten y actúan en esos vestiditos que las hace parecer salchichas o algo así, y salen allí en la calle, andando por ahí, con tacones como así de altos, contoneándose al andar por la calle. ¿Eso es ser pentecostal? Entonces las otras iglesias dicen, ellos reclaman tener algo que no tienen. 70. Ustedes están sellados y marcados por el Espíritu Santo. Ustedes no están en un salón de baile una noche abrazadas en los brazos de algún hombre que no es su esposo y a la siguiente noche regresan a la iglesia y bailan por todas partes. Eso no es ser pentecostal. Eso es hipocresía. Eso es inmundicia. No estoy diciéndoles esto solamente a ustedes. Pero ustedes pueden darse cuenta que estas cintas que son grabadas aquí van por todo el mundo. Así que yo solo predico como dirigiéndome a todo el mundo. Cuando yo siento a Dios diciendo, di algo, yo solo lo digo. Porque yo no sé a dónde va eso. Depende de él encargarse de eso. Solo es quedarse con la palabra. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermano.
Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje en el compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo, la simiente real de Abraham. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 21 de enero del año 1962. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a ustedes por este compañerismo, nos despedimos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, por habernos abierto vuestros corazones, vuestro entendimiento a estos mensajes gloriosos de un mensajero profeta gentil que tú enviaste en cumplimiento de tu sagrada escritura, oh Padre. Apocalipsis 10:7 entró en la escena y esta es la razón, es el motivo, la evidencia, Señor, de que tenemos comida especial para águilas de este último tiempo, Señor. En este mensaje, oh Padre amado, el Dios inmutable obrando en una manera inesperada. Oh, tú dices de que tú no tienes manos en la tierra, sino las mías y las suyas, oh Padre. Su voz en la tierra es la nuestra. Nuestra voz es dada a Él, oh Padre amado. Y pero ¿cómo se hace estas cosas? Es por el Espíritu Santo hablando por medio de nosotros. Oh Señor, gracias Señor, porque tú manifiestas tu palabra en cada uno de vuestros corazones, oh Padre, de la misma manera, y vuestra simiente poseerá las puertas de su enemigo. Oh Padre, en todo el tiempo, todos los mensajeros, todos los profetas han escuchado ese silbo apacible, oh Padre, esa voz. Y los que no han escuchado, se hacen organizaciones, como dice este mensaje tan claro, oh Padre amado. Agradecido, Señor, por este alimento espiritual. Nos despedimos no de tu presencia, sino este glorioso compañerismo desde este punto de la tierra, Señor, en estos momentos cruciales que estamos viviendo, tú entregando estos mensajes gloriosos, Padre amado. Si hay un día más, Señor, que tú nos permites estar aquí en la tierra, nos juntaremos nuevamente para este glorioso compañerismo, Padre, para continuar, Señor, con la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Te pedimos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en los momentos, en cada minuto, en cada segundo que está pasando, Señor, en este punto de la tierra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Él apareció y aparecerá a los que le esperan, otra vez aparecerá. Estás esperándole. Él apareció y aparecerá a los que le esperan, otra vez aparecerá.
El médico dijo que no había sanidad para él. Eso fue todo lo que la ciencia le pudo decir. Pero entonces vio una visión del mal que le ocurrió. Y también oyó una voz que le dijo que eso solo tenía 6 pulgadas de largo. También su mamá soñó con 6 palomas, pero el profeta dijo que eso no era un número completo. Por eso él anhelaba ver esa 7ª paloma. Una mañana al despertar, vio su liberación en una visión. Entonces subió a la montaña Catalina, obedeciendo a esa voz, en donde halló a su enemigo muerto. Y luego vio esa 7ª paloma, y entonces él dijo esto: que Dios